Buenos días y bienvenidos al 27º Campeonato de España Absoluto de la Sección de una Vela y de los Teatros de Inversión. Va a dar comienzo la tercera sesión de la mañana de hoy mismo. Comenzamos con la prueba 22, 100 metros inversión femenino. Serie 1, calle 3, Marina Román, Federación Valenciana. Calle 4, Paula Gálmez, Federación Balear. Calle 5, Paula García, Federación Valenciana. Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos otra vez. Vamos a empezar este campeonato de España absoluto por comunidades autónomas de natación con aletas. Y ahora os saludo. Primero silencio porque empieza la primera serie. Atentos al árbitro. Empieza nuestra primera serie ahora, Iván, mi compañero, que aquí está presente. Buenos días, Iván. Hola, buenos días, Marisa, ¿cómo estamos? Os va a contar todas las pruebas que vamos a realizar esta mañana. Espero que estéis bien despiertos, bien atentos. Pues mira, ya ha arrancado la primera prueba, que es el 100 inversión femenino. La primera serie está compuesta por la nadadora de la calle 3, Marina Román, de la Comunidad Valenciana, Paula Gálmez, de la Federación Balear, y Paula García, de la Comunidad Valenciana. Y ya están volviendo el segundo largo del 100, inmersión, y las pruebas ya se acercan, últimos 15 metros, parece que va dominando calle 5 de la Comunidad Valenciana, Paula García, que toca la placa, segunda Paula Gálmez y tercera Marina Román. 43.94 de Marina, muy bien, 45 de Paula, muy buenas marcas, del 2004. Pues las pruebas de la jornada del domingo, segunda jornada, tercera sesión y última de este campeonato de comunidades. Empezamos con el 100 escafandra femenino, 100 escafandra masculino, 1500 femenino, 1500 masculino, 50 superficie femenino y masculino, 100 vialetas femenino y masculino y la última prueba de la jornada, el 4% superficie femenino y masculino. Hoy tenemos pruebas muy largas, Iván. Tenemos 3.500 que bueno, son la prueba más larga del calendario de piscina. Pero bueno, a mí es de las que más me gusta. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para entrenarlo, para competirlo y para el día D y la hora H sacar todo lo que tienes dentro y sufrir. Es una prueba que tienes que coger un ritmo muy alto para sacar tu marca desde el principio. Tienes que ser como un cronómetro, ping, ping, constante, duro, tener una fuerza de voluntad, fuerza mental para ver que el tío está ahí cerca, que se acerca, que se aleja, la goma, hay una tensión muy bonita. Pero ¿cómo sabéis cuántas vueltas lleváis? Porque debéis acabar mareados. Tú cuando estás bien entrenado no se te escapa detalle. Cuando tú estás con la mente fresca, cuando tú estás motivado, no se te escapa detalle. Tú en el agua lo tienes todo controlado. Cuando aparece la fatiga empiezan a fallar esas cosas. Cuando no estás bien entrenado, cuando no te salen las cosas bien, empiezas a tener reflexiones incorrectas durante la prueba, te desorientas y dices, ¿tú cuántos metros llevo? Yo quiero acabar y todas esas cosas. Durante esos 14, 13, 12 minutos, 12 minutos son unos especiales que andan por ahí, por el mundo, los récords. Esa gente, cuando nadas una prueba... Ya te digo, en el 50 sabes dónde está todo el mundo. Pero sí que hemos visto a veces que hay compañeros que sí que pierden, señalan, ¿no? Sí, y señalan cuando eso les es la marca de los últimos 150 y para saber que acaba. Igual que en natación clásica te pegan una campana el último giro que das contra los árbitros, te tocan la campana para que sepan que es el último giro. En atletismo lo mismo, última vuelta de la cuerda de atletismo. Y ahora vamos con la siguiente serie. De 100 inmersión, Alza Puyol, catalana, Marta Ondarra, calle 3, Irati Lakuntza, poseedora del récord, 39.90. A ver qué se nos hace hoy. Lorena Echevarría, Alba Alia Rubio, adelante, de Aras, chicas, y Lola Gómez. A pesar de ser domingo, qué fuerza, qué vitalidad, ahí dándolo todo. Mira cómo nadan, a ver si nos pinchan por debajo del agua. A ver si nos pinchan las imágenes. Desde aquí de arriba también se ve muy bonito. La inmersión es una de mis pruebas preferidas. Bueno, ahí va. Irati primera. Pero muy cerca, ¿Qué estilo? Muy cerca Lorena Echevarría, Muy cerca, muy bien. Mira. Aquí el reflejo del sol. Qué barbaridad, qué velocidad. Es lo que comentábamos ayer. Qué maravilla. El sol nos está tapando un poquito la perspectiva. Llega Irati, placa. 40-38. Muy bien. Y 41, muy bien. Muy buena, no, 43-7, no sé si es tercera posición o la serie anterior. La serie anterior creo que ha hecho 43 corto, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tenemos a los muchachos. A los chavales, aquí también. Mira, un 34-95, lo te digo, en piscina de 50, Aras Darío, Caracus, San Martín. Un superclase junto con Irati. Son los dos, mira, estos son de Tolosa, ambos, Irati, dominadores del 100 escafandra, de los que han defendido esa prueba toda la vida. Os vais especializando en algunas de las pruebas, sí, ¿verdad? Hay deportistas que dicen, no, yo quiero nadar de 50, pero tú no tienes cualidades para nadar de 50, es la que más te gusta, pero al final no le sacas el rendimiento que y te va a dar muchas mejores satisfacciones aquello que se te da bien, sí, aunque te guste menos. Cada uno tiene, va desarrollando unas capacidades, unas cualidades, se va adaptando a una prueba y tal. Hay gente que es muy versátil, gente que es más específica. Normalmente los velocistas nacen, puedes entrenar un poco la velocidad, pero esa fibra, esa materia prima que necesita un velocista, como no venga de serie, es muy difícil. Y lo otro igual, ¿eh? El fondista también necesita esas fibras de carácter lento, digamos, que saben resintetizar el ácido, que saben sufrir, que son capaces de generar esa energía constante. Bueno, pues me has dicho que has hecho atletismo, o sea, los maratones, sí. Al final la gente mayor o que tiene avanzada su carrera son los que dominan las pruebas de maratón. Un maratón haces 1 o 2 al año. Y no haces muchos a lo largo de tu vida, de carácter competitivo, digamos. Lo que hay muchos nadadores que no han podido asistir a este campeonato, muchos están oyendo y estoy segura que están apuntando muchos de tus consejos. ¿Qué va? La mayoría me habrán escuchado, seguramente, porque otra cosa no hago, pero hablar... Mira, vamos con la serie número 1 del masculino, calle 3 Francisco Marset, de la Comunidad Valenciana, calle 4 Xavier Álvarez, de Euskadi, Odey Rodríguez también del País Vasco y Alejandro García también de la Comunidad Valenciana. Aquí compiten la Comunidad Valenciana contra el País Vasco. Vamos allá. Vamos allá, ahí vemos que alguno va sin bañador. Todos homologados, da igual que sea así. Sí, que... A ver, el slip puedes llevarlos, sí que esté homologado, está permitido. Los de nueva generación sí que tienen un criterio la Federación Internacional para que no todos puedan competir con cualquier bañador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad! Espero que desde casa se aprecie lo que estamos viendo aquí. A ver, a lo mejor alguien, un neófito de los deportes acuáticos de esto, pues, esto no va mucho más rápido que los de natación, pero si te pones a comparar tiempos entre natación clásica y natación con aletas, se notan las marcas. Un nadador de clásica en un 50 crawl, que es la prueba más rápida de la natación clásica, ya llegan Comunidad Valenciana, bueno, se han intercalado. Como estamos, a ver, en primer lugar, Alejandro García. 38-58. Alejandro García, Comunidad Valenciana. Ahí estamos, ahí estamos. Y ahora ya se prepara la segunda serie, donde también contamos con Miguel Ángel Chavarría, de la calle 1, de La Aragonesa, Josu Goyas Arasola, del País Vasco, Daniel Lama, de La Aragonesa. Un gran escafandrista, también ha poseído el récord, se lo van repartiendo por temporadas entre Aras y él. Daniel Lama es el que tiene el récord en el 50 apnea, Aras también es un asiduo del 50 apnea. Luego por la calle 4, Oyer Irisari, que es un junior de nueva generación, es un todavía recientemente absoluto, que domina la escafandra y es súper competitivo, una serie bastante interesante. Oscar Suárez. También pues Oscar lleva toda la vida nadando, es un enamorado de este deporte y aquí sigue defendiendo los colores de la Federación Catalana. Alin Tani Katari, Federación Catalana, por la calle 6, John Hernández Jiménez de la Navarra y José Antonio Pérez Romero de la Comunidad Valenciana, que es otro superclase. Una serie de lo más interesante del campeonato en cuanto a apellidos se refiere. Aquí vemos que algunos vienen sin tiempo, como José Antonio, pero José Antonio fue que ganó ayer el 100, sí, con pero 36. No pudo entrenar. No lleva ya sin entrenar y tal, pero los velocistas, es lo que te digo, lo tienen dentro. Si no han perdido el peso, si han hecho alguna actividad complementaria y están en una pequeña forma, en un 50 o un 100 te responden. Un fondista como mira, es lo que me llama la atención siempre, cómo se echan el agua. Se activan, se refrescan. Toman contacto para que el impacto a la hora de entrar en el agua no les sorprenda. Activan la circulación, se motivan. Es que me llama la atención, me llamó ayer la atención por primera vez y ahora lo estoy viendo continuamente. Subiendo al podium, ves cómo colocan los pies, tienen ahora mismo, antes algunas veces con las botellas de 800 le tenía que pasar el árbitro la botella, una botella de 6 litros, unos armatastes de la Virgen. Sí, aquí lo primero que dicen los árbitros es que no pueden ayudarles a colocar. Con el protocolo y todo eso, cuanto menos contacto entre individuos haya, mejor. Exacto. Creo que se ha movido la calle... La calle 4 me ha parecido ver que se ha movido un pelín. Espero que no lo haya visto nadie más que yo. Que los árbitros la veremos. Los árbitros están aquí para hacer su trabajo y que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Claro que sí. ¿Qué ha pasado primero? Calle 3. Ahí van, madre mía, qué vergüenza. Daniel Lama, sí. Oye, qué disputado. Sí. Ya te digo, aquí... ¡Uy! A ver, están muy igualados. Vamos a ver. Dios mío, serán centésimas. 35-74, 35-70 y... Perdón, no veo bien desde aquí. Madre, parece que hay seco, sí. 35, se felicitan 78, los dos nadadores, se felicitan... ¡Iguales! Sí. Muy bien, qué grandes. Pues... Empate en el primer puesto entre Dani y Oyer y tercer clasificado Oscar Suárez. Es increíble. 37. Alin quinto, cuarto Josu Oya, sexto Joan Hernández. José Antonio, ¿no? Oh, Joan Hernández. Y octavo. A ver si Miguel Ángel. Sí. Y perdón. José Antonio. ¿Qué ha pasado con José Antonio? ¿No tenemos una clasificación? No. Pues no sale, no sé qué ha pasado. Bueno, pues algo, la informática. Sí, ahora nos explicarán. Ahora os daremos los tiempos inmediatamente. Pues mira, me he equivocado, no han descalificado a nadie. Por suerte. Menos mal. Dani Lama y Oyer empatados, Oscar Suárez tercero. Os iremos informando de cuál es el resultado. Pues ya nos vamos con el 1500 femenino y una serie única. En la calle 1 Malena Rivera, en la calle 2 Alba Ordóñez, Malena Rivera de la Catalana, Alba Ordóñez de la Aragonesa, Ainhoa Velasco de la Federación Navarra, María Pilar Pino de la Federación Catalana, Cristina Naval de la Federación Navarra, Cristina Singh de la Aragonesa, Lourdes Oliver... de la Comunidad Valenciana y Marina Román de la Comunidad Valenciana. 1500, que siempre es una prueba donde los entrenadores metemos a nuestros deportistas más sacrificados para que nos aporten esos puntitos. Es una prueba dura. Es una prueba dura mentalmente. Solo el hecho de tener que empezarla cuesta un montón, lo dices tú. Pero sabes que vas a estar un buen rato dándole. Sabes que vas a tener que estar un rato trabajando. En un 50 lo das todo, sales del agua y el sufrimiento viene después. Cuando ya has salido del agua, te viene todo el dolor, el cansancio, el abatimiento. Aquí es antes, durante y después. Ahí vemos ahora al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, atento también a la competición. Allá van. Empieza la serie más larga de este campeonato, 1500 metros superficie. Ya marca el ritmo de la prueba la señorita María Pilar, que es la que domina un poco la prueba. María Pilar hace 2 años estuvo aquí a puntito de sacarle este récord que vemos aquí del 2007, de Bari en Italia. Allí hicimos un campeonato con la selección, estaba aquí como responsable de la federación, de la selección, con Alona Kochekova, que en este campeonato hizo los mejores resultados de su vida en carrera deportiva, quedando cuarta, quinta y sexta en el 4, 8 y 1500. Ha sido un... Bueno, ella es hija, Alona Kochekova es hija de Alexander Kochekov y Ona Kochekova, que son dos campeones del mundo, de los pioneros. Alexander nació en Toms, donde se va a celebrar este año el Campeonato del Mundo. Bueno, hace 2 años o 3 se celebró allí. A lo largo de la pandemia, las fechas se me han desordenado. Es un año que nos trae loco. Nos han ordenado. Pues este año, en principio, estamos aquí para buscar mínimas, para buscar deportistas, para evaluarlos, para saber quién está en forma, quién está con ambición de ir con la selección. O sea, que a Alona lo llevan los genes. Alona, su madre y su padre han sido campeones del mundo. Y él, a Alexander lo trajo un entrenador, Joan Mas, de la Comunidad Valenciana, de la Balear. Se lo trajo como entrenador para su equipo. Estamos hablando del 96, 94. Y 96, sí, el 96 creo que fue. y luego estuvo como entrenador de la selección, nos aportaba su conocimiento, fabricaba aletas y todo. Y su hija y empezó... En plan cotilleo, que a todos nos gusta un poquito. Claro, claro, esto no es Telecinco, pero en 1500 da para mucho. Pero que en plan cotilleo, claro, si sus padres en los dos son campeones del mundo, se conocerían seguro compitiendo. Bueno, la actividad allí en Rusia es la que es. Ahí ellos dominan su forma de salir de su país, de viajar, y al final ellos se quedaron... Alexander ahora vive en Barcelona y Ona andaba por Mallorca, Alona pues ahora le perdió un poquito la pista, pero bueno, es una deportista que ha dejado el listón ahí, que el listón sigue ahí, ya ves, desde 2007, es un récord de los más veteranos de nuestro calendario de marcas. O sea que vamos, hoy no sé si vamos a superar ese récord. No, la Pili no está, ya te digo, ella está, es su prueba porque ella todo lo que sea... Long distance, ella coge su ritmo, es un pajarito, es un... ya ves, es muy finita, muy delgadita ella, pero es un nervio. Yo vivía en Hospitalet hasta hace bien poco y ella es de por allí y la veía pasar por la calle para ir a hacer sus cosas y... Una ardilla, lo mismo que hace en la piscina, ¿no? No cogía el metro porque iba lento. ¿Y cómo les estás viendo en los giros? ¿Se les nota ya el cansancio? A ver, el 1500 está... Ella lo domina, no tiene rival, no sé con qué intención va, pero las mínimas... Aquí la tenemos. No está entrenando en piscina, está entrenando en aguas abiertas. Ella lo que ambiciona mucho es poder ir a campeonato del mundo a larga distancia. Cree que puede haber un buen relevo con gente que le gusta, como Sonia Fargas, como Tellez, son deportistas que les gusta... la tralla, que no les duele estar 20 minutos nadando. Y a ella le gusta esas aguas abiertas en Francia, ella trabaja en París, es enfermera, si no me equivoco, y nada, y lo que le gusta a ella es la larga distancia. No, tiene una técnica, ayer es farmacéutica. Farmacéutica, perdón. Sé que trabaja en... Sí, es titular de una farmacia. Y a ella... Todo lo que sean metros y larga distancia le encanta. Vemos que marcha primera con bien 30 metros de ventaja sobre el resto de contrincantes. Y luego está en la calle 5, la calle 5 Cristina Naval, un poquito más cerca. Por la calle 1 Malena Rivera está defendiendo la segunda plaza. Y luego calles 7 y 8 a la expectativa, Lourdes y Marina, viendo cómo se van presentando los acontecimientos de cada vez. Piensan, ahora llevan pues 500 metros va a hacer Pili. Pues si te parece, Iván, voy a comentar... ¿Quiénes son nuestros queridos árbitros? Exacto, ¿no? Que en esta competición no pueden fallar. No pueden. Los árbitros son siempre necesarios para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Exactamente. Ese tiene que ser su criterio. Aquí no vienen a ser protagonistas, vienen a ver si alguien se ha escapado y ha cometido un error, pues... que no saque ventaja de un error, que no saque ventaja respecto al resto de contrincantes y que al final gane el mejor. Y tengo que decir que contamos con un gran equipo arbitral, sí. Es muy profesional, se lo toma muy en serio, como tiene que ser, están muy concentrados en su trabajo y si te parece bien vamos a nombrarles porque creo que se lo merecen y que sus familias también escuchen que están aquí y que no están por ahí. Vamos a pasar lista. Exactamente. Tenemos a José Vicente Durán como juez principal, José Antonio Mateo, juez salida, Cerezade Antón en cámara de salida. Cerezade es exnadadora. Exnadadora. Muchos de aquí son exnadadores. Sí, la mayoría. Y o padres o... Exactamente. O sobrinos o lo que sea. Si les tengo que llevar a mi hijo al campeonato, pues de paso. En vez de estar en la grada allí, ¿qué tal? Que al final para que me... A ver, la natación es muy cruel. Porque tú te pegas mucho tiempo nadando, no es como el fútbol, que a lo mejor... tu hijo sale y está 90 minutos jugando o tal. Aquí te pegas toda la mañana en la grada para ver nadar a tu hijo un 50 y tarda 20 segundos. Es dura. Sí. O tiene que haber un componente pasional, algo que te diga, yo estoy aquí porque me gusta esto. Y esta gente lo tiene. Claro. Exactamente, tenemos un equipo arbitral que está constantemente y deseando. Me decían como los nadadores. A ver, ¿qué? ¿Cuándo hacemos deseando, algo? Sí. Lo echan de menos, luego se quejan de que calor, que no sé qué, mojados, no sé cuánto. Pero sí, al final les gusta como nosotros. Hombre, si no, esto tiene que estar en vena. Pues de cámara de salidas, Cerezade Antón Cabrera. Sí, luego tenemos a Roberto Blanquer, Vicente Manuel Martínez Santos, José Francisco Cabrera, Rafael Antón, Pablo Mateo, José Manuel Candela, Irene Suquerova, Susana Cabrera, Óscar Fuentes, Raquel Durá, Rocío Palazón, Ángela Valero, Juan Ramón Grané, Miguel Mas, Ángel Mena, Lucía Indurán. Y luego tenemos a toda una serie de colaboradores que también sin ellos sería imposible. Los estamos viendo con una camiseta amarilla por la pantalla. Esos son nuestro personal colaborador, que son árbitros en prácticas. O sea, que luego están aprendiendo para luego hacer ese turno, ese relevo a los más veteranos. Tenemos a Montserrat Martínez, Tali Robledillo, Lucía Pascual, Lucía Indurán, Ramón Molina, Marius George, Daniel Ilie, Alejandro Guzmán, Miguel Mas y Ángel Mena, Iván Mena y Marta Sánchez. Pues muchas gracias a todos ellos por hacer posible que esto vaya adelante, que poder contar con ellos siempre que nosotros ponemos una fecha para un campeonato. Sin ellos no se podría llevar a cabo esto. Al final se necesita alguien que cree un equilibrio entre la gente que quiere competir. ¿Cómo van? Pues sigue todo como lo habíamos dejado. Pilar dominando, van por los 800 metros, ha pasado por 7.41, o sea, bajará de los 15, igual se hace 14.20, por ahí, si aguanta el ritmo. Ahora ha pasado a la segunda plaza la calle 5 y muy de cerca, a una patada, la calle 1 en tercera posición. Espero luego, que estéis despiertos. Calle 7, cuarta plaza, y ya 15 metros por detrás viene la calle 3 y la calle 8. Les comentaba que espero que estén despiertos, porque aunque esta es una prueba larga, les da tiempo solo como mucho a irse a tomar un yogur, un café y volver, ¿eh? Bueno, ellos son 15 minutos. 14 pili y el resto andarán cerca de los 15.0 y 15.30. Yo la primera vez que me tiré a nadar en 1500, allá por el 94, 95 en Almería. Anteayer. Con bialetas, aquella nadaba el 1500. Era nadador, no sabía lo que era una monoaleta. Y nos fuimos a Almería, a un campeonato con mi entrenador en el coche. Y aquella experiencia, pues me cambió la vida. Llegar allí, Gary Koich. Ahora nadaba él, Pablo Castillo. Yo quedé cuarto, quedaba cuarto de aquella. Y el año siguiente, Mallorca... Tú no te acordarás de mí, pero yo sí que me acuerdo de ti. ¿Ah, sí? Claro, yo me acuerdo de ti compitiendo. Yo ya estaba arbitrando cuando tú empezaste a competir. ¡Ole! Pues mira, en Mallorca el año siguiente, luego ya Copa Mallorca, Líderes, campeonatos, y ahí hemos estado, dándolo todo. Y con muy buenas, has cosechado muchos éxitos a lo largo de tu carrera como deportista. A ver, pues estás aquí, siempre trabajas. Al final yo lo que creo es crear buen karma. Correcto. Si creas buen karma, si vas con buenas intenciones, al final que gane uno, que gane otro, es cuestión de detalles. El sofocón te lo llevas igual, porque al final lo que quieres es ganar y todo eso, pero yo lo que te digo, al día siguiente no es cuántas veces te caes, sino cuántas te levantas. Mira, justamente estábamos comentando antes de empezar la emisión que, bueno, es el segundo día de campeonato. Antes de llegar aquí, pues como organización llevamos mucho tiempo, semanas y semanas preparándolo, ya se va notando ese agotamiento. Pero luego ves la ilusión, la satisfacción, exacto, en la cara, en los ojos de los deportistas que llevaban tanto tiempo esperando competir. Qué bueno es que... distancia. Mira, otra vez, el vello de punta, es que me emociona. No lo hacemos por nosotros, evidentemente, claro. Lo hacemos por la gente que tiene una ilusión. Y aquí los que tienen ilusión son estas criaturas. Ellos entrenan para mejorar y tú les vendes la moto, les vendes que venga, va, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser constantes, hay que ser sacrificados, hay que dedicarle tiempo. Es al final lo que te digo, son profesionales, encubiertos, no ganan un duro, invierten, pero llevan una dinámica muy profesional. Exacto. Horarios, cumplir... con esfuerzo, rendimiento, constancia, evaluaciones constantes, exposición. Esta gente se expone, ellos se ponen nerviosos no porque tengan que hacer la prueba, ellos saben nadar esa prueba, pero se exponen al público, se exponen a la vista. Eso cuando salías a la pizarra a hacer el dictado que te hacía la profe lo pasas mal, ¿no? Pues esto es lo mismo y hay gente que lo gestiona de una forma y otra gente que lo gestiona de otra. Ahí... Mira, me comentabas ayer que cuando están más cansados, lo que es la posición de las manos, empiezan a hacerla más cortada. Los hombros se te caen. Ahí yo recuerdo antaño nos permitían poner unas cintas adhesivas en los hombros para que crear adherencia contra el gorro y luego eso se prohibió porque era como una ayuda y tal. Pero yo he estado nadando pruebas a veces que he empezado y se me ha empezado a escurrir el gorro para arriba y claro... Si se te sale el gorro, se te salen las gafas y ya nadas más ciego que un topo. Pero bueno, te paras, te colocas las gafas, te las vacías y continúas. Hay que tener recursos. Aquí pasa de todo, es que pasa de todo. Ayer ya viste a Fernando Garrote cómo se le salió la boquilla. A Julen Fernández, el pobre, pues se tira y el regulador, pues no sé, que no le iba, en el 400 escafandra, es que no, y luego lo sacas y el regulador va, o, en ese momento no fue, nervioso, y tú estás ahí debajo del agua, sales con una tensión que dices, tú no lo solucionas, y sales a la superficie, chao. Son circunstancias. La Federación Catalana ayer quedó primera en el 4x200 y descalificaron por una llegada irregular de un compañero. Y bueno, y tú sales del agua feliz y a los 5 segundos te dicen que no puedes estar feliz ya. Y eso son... Qué bajón. De euforia, es un cambio de emoción brutal y no se gestiona del todo siempre. Las emociones son difíciles de gestionar cuando estás en un extremo y en el otro. Mira, últimos 150 metros, está el árbitro levantándole la placa al compañero de la contrameta para que le introduzca la monoleta a Pilar Pino, lo que indica que se acercan los últimos 150 metros para Pilar. Que sigue siendo, bueno, ya les lleva 50 metros a la segunda clasificada, que en estos momentos es la calle 5. Si no me equivoco, porque entre charleta y charleta se me va la prueba. Pues ahora veremos qué árbitro levanta, hace la señalización para los últimos 150. De momento creo que solo lo ha levantado el árbitro de la calle 5. La levanta hoy a la calle 5 y la calle 1, Malena Rivera, tercera clasificada. En la prueba, ahora ya empiezan a apretar un poquito. Pili, calle 8 también. Penúltimo viraje. Calle 7, sí. Y nada, aquí apretando últimos metros, Pili afronta el último viraje. Aunque Cristina parece que Naval, vayan a la par, no. Nada, en 1500, como entrenador, a veces he tenido 3 durante la prueba y vas intentando cogerle los tiempos a todos. Uno va más rápido, el otro va más... una locura de datos al final. Malena tercera, toca pared, le lleva 10 metros a la segunda clasificada. Aquí está el bacalao vendido ya. Está todo el bacalao vendido. A Pilar, últimos metros, afronta la llegada, dice 14-20, 14-27. Lejos de sus mejores tiempos, pero bueno. Al no tocar agua, los ritmos, la piscina, se mejora lo que se entrena, es uno de los principios del entrenamiento. Si no entrenas la prueba, el ritmo de prueba en piscina, virajes, apneas, por mucho que hagas metros en aguas abiertas, los virajes y las apneas son muy importantes. Que es un malcote, ya ves que pocas criaturas se acercan a las marcas que puede alcanzar Pili. Pues no, ponía cara como que le hubiera gustado hacer un poco más, yo creo, Un poco menos, sí, ¿no? Un poco menos de tiempo. ¿Y quién no? Muy bien, Cristina segunda clasificada. Y en tercer puesto llega la calle 1, Malena Rivera. Muy bien. Muy bien, en la calle 7, la cuarta clasificada, Lourdes Olivé. Y faltan por acabar... Calle 8 y calle 2, ¿no? Calle 8, calle 6, calle 2 y 3. Tenemos una serie completa. En la otra, pues mira, tenemos 9 deportistas, por eso hay 2 series de 1500 masculino. Bueno, han hecho su trabajo. Deben estar agotadas. Ahora el músculo ya... Piensa que el fondista al final, o cada deportista en esta competición, como antes teníamos 4 pruebas por deportista más relevos. En esta competición son 2 jornadas, 3 sesiones. Y hay 4 deportistas, 4 pruebas individuales y cada jornada hay relevos. O sea que hay deportistas que pueden llegar a nadar 7 pruebas en día y medio. Qué barbaridad. Los fondistas son los más polivalentes de alguna manera, porque pueden nadarte las pruebas de fondo y las pruebas de velocidad. Hay gente aquí que van a dar a lo mejor 7 pruebas. 7 pruebas de... que cuando cojan el autobús desaparecen. Cogen el autobús o el coche y como si le hubiesen dado un somnífero. El conductor va a venir relajadito. Sí, no damos guerra a la vuelta. Yo recuerdo viajes de retorno de Valladolid, en autobús lleno. Y nada, a los 20 minutos de la salida, a ver, los más pequeños dan más guerra, pero... Ahí tenemos la clasificación ya, como habíamos dicho, en primer lugar... María Pilar Pino, segunda Cristina Naval, tercera Malena Rivera, cuarta Lourdes Ulibe, quinta Ainhoa Velasco, sexta Alba Ordóñez, séptima Cristina Singh y octava Marina Román. Ahora pasamos con la prueba, la serie 1 de 1500 masculino, en la calle 3 Marcos Moya, de La Aragonesa, Marcos Álvaro, también de La Aragonesa, por la calle 4, y Óscar Portero, de la Comunidad Valenciana, por la calle 5. Esto va a ser los chavales que van a defender el 1500 ahora. Están mojando sus aletitas, guardando la máscara, siguiendo el protocolo, cada uno su máscara en su bolsa. ¡Ole! Muchas gracias por el agua, Eduardo. No, la apliqué. Va muy bien. 1500 es va a tomarte tu cafecito mientras ves a los deportistas. Algunos estarán desayunando ahora domingo, ¿eh? En su casita ahí, mojando el churro con el móvil ahí apoyadito contra la taza. Pero estará encantado de estar viendo este espectáculo, porque es maravilloso ver cómo se están esforzando, cómo están... Ojalá hubiese de esto cada fin de semana. Ay, además, de verdad, porque para eso están entrenando, para que llegar aquí y soltarlo todo, vaciarlo. ¿Cómo? ¿Quién nos decía Pilar? ¿Era Pilar la que no lo decía? No estaba yo. O Ana, que quería... Ana es periodista, o sea, ella tarde o temprano nos venderá en el mundo... Bueno, la colocaremos aquí. Ojalá, seguro que lo haría mucho mejor que yo, seguro. Bueno, no, tú sabes muchísimo de esto, yo solo colaboro. Yo recuerdo a Nariño así de pequeñita, a Nariño, su hermano, Miquel Ariño, y su papayito, el señor Ariño, que ha sido árbitro durante muchos años, recientemente nos dejó y fue un palo para toda la familia de la natación con aletas, porque era una persona excelente que todos recordamos con mucho cariño. Va a empezar la salida, vamos a estar atentos. Sí, ya están preparados. Allá van. Arranca la serie lenta del 1500. La aragonesa tiene ahí a dos chavalillos. Bueno, los tres son del 2004, estos son chavalillos, ¿eh? Jovencitos. Ya es. 2004. Bueno, voy a aprovechar esta prueba de 1500 que tenemos tiempo. Muy bien. Vas a hacer tus gestiones. No. Tú tienes trabajo por todos lados. Sí, bueno, la verdad es que sí. En este sentido, en este campeonato voy un poco haciendo de todo. Polivalente. Pero no, quiero aprovechar y desde casa quiero que un fuerte aplauso para Daniel Campos, es Daniel Campos. Dani Campos, de la Federación Catalana. Campos, de la Federación Catalana, entrenador que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! A Dani Campos. Dani, ¿dónde estás? Queremos que nos saludes. Está con los catalanes, estará por ahí viendo a los chavales. Pues luego le diremos que se acerque a ver cómo está viviendo su cumpleaños. Chaval del Chaló que lleva la gestión del equipo allí, todos los chavalitos en San Feliu de Guixos. Muchos abrazos a todos, tengo allí muchos buenos recuerdos, una familia de padres y de deportistas que trabajan por la natación con aletas, que han mantenido viva, bueno, yo creo que son de los pioneros, en el señor Esteba y todo su séquito de padres y deportistas. Ellos le pegan al triatlón y a las aguas abiertas, todo. Es una comunidad muy deportista. ¿Te parece, Iván, si entrevistamos a Montse Ferrer? Pero no te alejes, que te veo enseguida. Ahora mismo os voy a presentar a Montse Ferrer, que está dentro del Departamento de Comunicación de FEDAS. Es una adquisición reciente, adquisición entre comillas, pero vamos, que está removiendo todos los fondos en torno a la comunicación de FEDAS para que nos conozcáis, para que acercarnos a vosotros, para que sepáis en qué consiste todas estas modalidades de actividades subacuáticas. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marisa, buenos días. Encantada de estar aquí en Elche ¿Qué tal tu primera competición? Exactamente, estoy probando cómo funciona, ¿no? Todo, estamos publicando, pero bueno, descubriendo también el deporte. ¿Y qué tal, cómo estás viendo a la federación en cuanto a este tema? Desde que has llegado has visto que faltaba que nos conozcan más, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos hacer llegar a la gente qué es este deporte. Sí, sí, tú eres una gran comunicadora y de hecho este es el segundo campeonato en el que se está haciendo streaming. El primero fue en diciembre del año pasado para un campeonato de España de buceo de competición. Y ahí había streaming, que creo que también fuiste tú, ¿no? Sí, la que también me tocó. Sí, sí, sí. Pues esta vez es la segunda ocasión. Es un paso muy importante a nivel de comunicación. Y es maravilloso, ¿no? Que puedas estar tú aquí y haciendo una retransmisión en directo de lo que estamos viendo en pantalla, que son imágenes tan extraordinarias. A mí me encantaría transmitir desde casa. Siempre decimos, este olor a humedad, pero este olor a energía. O sea, es que se transmite. Estoy aquí todo el día con el vello de punta, porque la emoción, los nervios, las ganas que tienen los deportistas te lo transmiten de tal manera. Total. Que yo estoy aquí que me tiro al agua, ¿eh? Sí, además los tienes súper cerca. Es que los tienes, estamos en una mesa en la zona de las gradas y ellos están justo delante nuestro, preparados, nerviosos, y se nota, ¿no? Se transmite su emoción. Y desde el Departamento de Comunicación, ¿qué más está haciendo para que se nos conozcan? Bueno, estamos, aparte de este tema de la retransmisión en directo, pues estamos publicando en la web, actualizando en el apartado de noticias, hablando de deporte, por supuesto, porque somos una federación deportiva. Hablamos, pero también de otras áreas, ¿no?, de información. Y una de ellas también está presente aquí, en esta competición, que es el compromiso. O sea, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, junto con otras 13 federaciones más españolas, están apoyando el proyecto Libera, que es un proyecto de concienciación medioambiental. Sí, ayer empezamos a comentarlo, pero sí. Sí, así, pues no tuve ocasión de escucharos en ese momento, ¿no? Pero aquí en la piscina pues hay unas papeleras para intentar transmitir esa necesidad de reciclar, bueno, de reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Que son las 3 Rs del proyecto Libera. Entonces, la Federación también está comprometida en esto. Otra labor que hacemos a nivel de información es hablar de la formación que se está haciendo en FEDAS. Formación en buceo, pero además formación en diferentes disciplinas deportivas. Y si alguien quiere acercarse a saber más de todo esto, ¿a través de qué redes, dónde puede dirigirse? Sí, pues nosotros tenemos una página web que se llama fedas.es. Y allí en la propia página, en la parte de abajo, están los botones de las redes sociales. Tenemos por un lado YouTube, que aquí se está viendo que está retransmisión por YouTube. Sí. Después tenemos la página de Facebook, que también estamos ahora publicando un post al día con el resumen de la actividad de esta competición. Tenemos Instagram, que por ahora hoy vamos a empezar a publicar 3 imágenes representativas de la piscina, o sea, de la natación con aletas desde superficie, otra imagen de interior y una tercera imagen con el tema del reciclaje que decíamos antes. ¿Y Twitter? Pero bueno, ¿tenemos Twitter? ¿Tenemos? Twitter no tenemos Twitter, pero pues se está hablando. Ahora mismo es que estamos replanteando el Departamento de Comunicación. Estamos creciendo, pero de momento paulatinamente. Además de, como nos ha comentado muy bien Montse Ferrer, coordinadora del Departamento de Comunicación de FEDAS. Miembro. No, bueno, no soy coordinadora, no. Pues además tenemos que cada federación autonómica también tiene sus propias páginas web, así que os recomiendo que de aquella comunidad autónoma de las que nos estáis escuchando, nos estáis viendo y estáis aplaudiendo, que lo sé, desde todas ellas os podéis dirigir, poner en internet, en cualquier buscador, ponéis Federación Actividades Subacuáticas, y ahí os dirigirá a la federación de vuestra comunidad, que seguro que tiene redes sociales, que tiene página web, y si no, desde la propia página web de FEDAS, en la parte de arriba, si no me confundo, puedes ver federaciones autonómicas que sí, también te dirige a tu federación de la que tú pertenezcas. Exactamente. Así que os animo, venga, seguidnos en Facebook, Instagram. Pues sí. Montse, muchísimas gracias por estar aquí. Eres una gran comunicadora, ¿eh? Te felicito. Muchas gracias, lo vivo, me encanta. Yo soy muy tímida, yo no sabría estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, por tu trabajo. A ti. Buenos días. Pues aquí seguimos en los 1500, enseguida volveréis a tener aquí oyéndole toda su grandísima experiencia a Iván Alonso, todo su grandísimo saber, y nos seguirá comunicando cómo va esta prueba de 1500, cómo van estos deportistas. En estos momentos vemos como hay una gran ventaja desde la calle 5, aquí tenemos de nuevo a Iván, que nos va a retransmitir cómo va esta serie de 1500. Iván, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, llevan ya 900 metros, sí, 900, 839, 841 y ya 900 metros la calle 5. Bien, es la serie lenta, los chavales seguro que están buscando sus mejores marcas, aquí no tenemos tiempos de referencia para poder decir qué tal van, pero bueno, ellos vienen a hacer su trabajo, a cumplir con lo que su entrenador les ha marcado, sus objetivos personales, a seguir su progresión técnica, a ganar experiencia con la prueba, que es una prueba que para dominarla tienes que aprender a conocerte a ti mismo, mirar dentro de ti, ver cómo reaccionan tu cuerpo a cada viraje. Aquí no tienes que un metrónomo, aquí tienes que ir boom, 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 boom. Me sigue alucinando, llevo muchos años viéndolo, me sigue alucinando esa técnica de cadera. Sí, lo hablábamos ayer también, que el chaval para poder ondular, como podemos ver aquí en la imagen, desde la punta del dedo hasta el final de la aleta, nuestro cuerpo va ondulando completamente. Tienes que tener una buena coordinación muscular, trabajar con la parte anterior y la posterior del cuerpo. La gente se piensa que la aleta solo trabaja para abajo, pero en el retorno también hay un pequeño impulso, en el recobro de la monoaleta sigues avanzando. Y la clave está en eso, en velocidad es muy marcado ese trabajo de patada de descenso y patada de ascenso. Y en el fondo con la fatiga acabas haciendo solo tracción, como en atletismo. Vas ahí a saltitos, pum, sí, pum, pum, pero tiene que haber un recobro activo para que de una tracción a la otra pase el menos tiempo posible. Y al final, cuando te vas fatigando, pues va costando más. En la próxima serie creo que tendremos ahí oportunidad de ver una gran serie, hay objetivos por ahí marcados y a ver qué tal va. La próxima serie tenemos a esa referencia de 13-19, que es el actual récord. 13-19. 13, Luis López Cáceres. ¡Ay, Sonia, la valenciana! Sí, sí, sí. Ahora andan todos liados con proyectos, al final son chiquillos que van creciendo, tienen sus proyectos universitarios, tienen sus proyectos profesionales, oposiciones. Ayer pues hablaba con Silvia Barnés, que ahora está opositando, y Tellez, que lo echamos de menos de la castellano-leonesa, que trabajando se tuvo un percance y está lesionado. Pero comentábamos que algunos sí que se reciclan y pasan, o por ejemplo en tu caso, que pasaste de deportista, entrenador, a seleccionador, y otros incluso se han hecho árbitros, o sea que se van reciclando y no quieren abandonar del todo. No, al final yo llevo en esto, en el mundo del agua, desde muy joven, y esto, el olor a cloros es que lo echas de menos. ¿Estuviste en Valencia en la final del 2009, que comentábamos ayer? No, aquella no fuimos a alguna Copa del Mundo, pero no trabajábamos con el objetivo de esto. No teníamos un club tan potente como tenía Babel en su momento. José Miguel Iniesta es un pionero de esto, lleva toda la vida. Es un tío que batalla, va para los 60 y si le pones la monoaleta aún te da guerra. Sí. Es un portento de la naturaleza, ya estuvo con En su momento... Ahora actualmente... Ahora, sí, ahora está con top 10. Papel está uno que fue deportista. Sí, Borja. Borja, un pupilo suyo. Borja competíamos juntos, competíamos en el 1500. Nos hemos partido la pana muchas veces, un cacho de pan. un muy buen chaval, que les deseo lo mejor aquí en la Comunidad Valenciana. Trabajan mucho, tienen una gran cantera. José Miguel, creo que la mitad de Valencia, de Alicante, le ha enseñado a nadar. Él o su hermano, que también le echamos de menos. Y nada, ya van por los 1.300 metros, ya pronto, ves, ya le están marcando últimos 150 metros a la calle 5, 1.350, 1.004 y 1.000 y se acaba esta pequeña tortura. Que seguro que... De hecho, tenemos a una deportista que ha competido antes, que se ve que está resentida y está con los socorristas, se ha resentido un poquito, no es nada, no os preocupéis. Sí, no de la Federación Navarra. Simplemente bueno, el esfuerzo, aquí lo das todo, es domingo por la mañana y te tienes que comer un 1500, ¿sabes? Cuesta. Nah, algún mareillo o algo de tobillo, espera, no será nada, todos tenemos achaques. Sí, no, porque... Después de nadar, no está, aparecen dolores. No están asistiéndola, simplemente está bebiendo agua, así que controlándola, sí, igual un pequeño bajón de azúcar. Tenemos que desayunar bien, ¿eh, chicos? Siempre. Ya pasa a ocupar sus puestos la serie rápida. Ah, parece, mira, parece que se pie. Ya está llegando la calle 5, que intenta doblar a sus compañeros de serie. Ya está, últimos venga, que ya está. 100 metros para la calle 4 y últimos 100 metros para la calle 3. Últimos 5 metros para Óscar Portero, que toca. Ahí está. Con un tiempo muy bien, Óscar, de 14:24. Muy bien. Muy buen tiempo, ¿eh? Sí, desconozco cuál es su marca de referencia, pero no está nada mal. 14:24 para un niño. Y siempre con las circunstancias que hemos comentado. 15 añitos. 15 añitos, imagínate. Madre mía. 16, ¿no? 15, 16. Bueno, 17 ya. Estamos en 2021. No, si es que este año nos ha pasado a todos. El 2020 es como... Yo me he quedado en el 2019. Borrado. Sí, ¿verdad? Yo me he quedado en el 2020, 2021, no sé qué pasa, pero yo me he quedado en el 2019. Hemos borrado todos este 2020. Se ve que queremos olvidarlo, pero a nadie se le va a olvidar, pero está bueno, claro. Sí que a nivel de competición, como no hemos tenido competición, llega a la calle 4, sí, no. ¿Sabes? Chavales que antes nos tenían barba y ahora vienen más afeitados. Marcos Álvaro también, lo vemos que ha llegado acabado también. Calle 3. Óscar Portero. Y, perdón, Marcos Moya también ha acabado, los tres. Los tres han acabado la prueba y sus marcas 14:24, Óscar, Marcos Álvaro 15:13 y Marcos Moya 15:19. Muy bien, chicos, ya habéis... Ahora va la siguiente serie y pasamos a nombrar la serie 2. La calle 2, Rafael Todorov, de la Comunidad Valenciana. Calle 3, Óscar Garrote, de la Castellano Leonesa. Por la 4, Carlos Rivera, de la Federación Catalana, John Hernández, de la Federación Navarra, Óscar Allí, de la Federación Navarra y Julián Fernández Membrado, de la Federación Catalana. Vemos que aquí Carlos acredita un 13:25, John Hernández un 14:41, ya con 15:26 Óscar Garrote, 16:09 Óscar Allí, y vienen sin tiempo acreditado tanto Rafael Todorov como Julián Fernández. Pues a ver, tiempo... Carlos ha sido deportista mío. ¿Sí? Sí, hemos luchado por un 1500 durante muchos años. Yo creo que hoy el subjetivo es ir por la marca de referencia de Luis López Cácel. Espero que salga un poquito mejor. Ayer en el 800 salió lento y dobló. Hizo 3:28, 3:30 para casi un 6:58. Su marca objetivo de ayer era estar cerca del 6:50, pero no... Falta ritmo de competición, le faltan metros de competición, falta sentir el tacto de la placa. La placa es algo que no nos ponen todos los días a entrenar, el marcador electrónico, y cuando notas ese tacto dices tú, esto es de verdad. Cuando ves ese amarillo en la pared dices, no hay vuelta atrás. Aquí o hace las cosas bien, no se permiten los errores. y ahí los vemos preparados, a ver cómo arranca. Ayer en el 400 sin bañador hizo 3.22, que es un mejor pase que es el pase que tendría que haber hecho en el 800. Desde aquí no los oís, pero están todos los compañeros de los distintos equipos, sí, animándoles. Sí. Vamos a ver qué tal les va a todos. No se reparten los metales. Sí. Ahí va. Salida rápida, el árbitro no se lo piensa. Después del preparados, arranca. Y ahí van. Vemos ese estilo tan bonito de los primeros metros, donde todos parece que posan para la foto, como el portero parando un balón fácil haciendo sus palomitas, ¿sabes? Aquí atacan el primer viraje y vamos a ver poco a poco las marcas de referencia, a ver qué tal marcha la prueba. Ahí están con fuerza en las primeras vueltas. Tenemos la calle 1 y 8 vacía. Sí, como eran 9 deportistas, siempre para que no nade solo uno, porque sería el noveno en la serie lenta, pues bajan a 2 de la serie anterior para que no esté solo nadando. Puede haber competición. Claro. Carlos pasa por 48, estamos en el 1500 segundo y aún quedan muchas. Hasta las 11:30. Queda mucha emoción, quedan pruebas, pero queda mucha emoción. Ah, sí, le están cantando el cumpleaños feliz a Dani, porque sí lo ha dicho el speaker de la piscina. Nosotros, vosotros no sois solo a nosotros, pero os comentamos, el speaker que está retransmitiendo y cantando las series en el interior de la piscina ha soplado unas velitas. Ha soplado que Daniel es su cumpleaños y bueno, y han estado cantando los deportistas el feliz cumpleaños. Vemos cómo marcha ya Carlos con 15 metros de distancia sobre el segundo clasificado. Vemos un poco la diferencia de estilo. Uno va perfectamente encajado, apenas vemos la cabeza. Y el otro lleva todo el rato el tubo fuera del agua, los brazos semiseparados. Por el medio de esos brazos pasa mucha agua, te choca contra tus hombros. Y eso al final es un lastre que te estás subiendo a la espalda. En las pruebas tan largas, ¿qué es lo que más pesa al final? El hombro. Aquí la capacidad de oxigenación. Aquí entramos en déficit de oxígeno porque en una prueba de velocidad las piernas petan, pero la capacidad pulmonar no sufre. Aquí empieza a faltarte el aire. El aire que metes no te oxigena. Falta caudal. Sí. Y abres los brazos para respirar mejor y bueno, buscas posiciones cómodas. Carlos marcha con su ritmo, a ver si cumple su objetivo de hoy. 54 de parcial. Complicado. También tienen que aprender esa técnica para poder expulsar el agua de la tuba y que no les entre. Sí, bueno, esto es algo que se aprende de jovencito y lo que de las categorías inferiores es un implemento imprescindible para nuestra disciplina y es muy sencillo, Al final es tener las cosas claras. Aquí lo que hacemos, tú estás en un medio acuático, el agua es un medio hostil, se quiere meterte por la nariz, por la boca, por los ojos, por las orejas, por todos los edificios que pueda. Y lo que tienes es que aprender a familiarizarte con ella. Cuando tú coges un tubo y te pones la boquilla en la boca, lo que tienes que hacer es siempre tener aire en los pulmones. Te lo comento porque aquellos que estén viendo por primera vez en la natación con aleta... 53.3, eso está mejor. He pasado... Oh, 3.29. Pues los que lo estén viendo por primera vez les puede chocar que cuando cojas la bocanada, claro, te dices, tienes que coordinar mucho, coger la bocanada en el momento que está fuera el tubo. Porque ya, es sensibilidad y orientación. Al final, si metes la cabeza a la frente demasiado abajo del agua, estás metiendo lo que es tu boca, porque tu boca pasa de estar aquí a estar 48 centímetros más arriba, detrás de tu coronilla. Y ese es... a ver, tienes que coger aire, mantenerlo en los pulmones, nadar, y en el momento que vayas a volver a coger aire, que necesites oxigenar de nuevo, tú expulsas el aire, no así soplando con delicadeza, no, tienes que soplar fuerte para que... la poca agua que pueda haber dentro del tubo, la que haya entrado involuntariamente o la que haya quedado de tal, expulsarla. Y en la bocanada entre solo aire. Y en la bocanada solo entre aire. Y coger aire rápido y aguantar. Y a ver, eso requiere de unos músculos pulmonares que son los que coordinan esa... son los que coordinan ese movimiento. Por eso... por eso es bueno la natación, porque ejercita los músculos que coordinan la respiración. Bueno, vemos que la prueba pues sigue con los mismos parámetros. Carlos está avantajando a sus contrincantes. Y por la calle número 3 marcha Óscar Garrote en segundo lugar. Y por la calle número 5, John Hernández en tercer puesto. Vemos que Carlos marca una vuelta más para los 600 metros. 1.47 este 200. Veo que estás controlando lo que tardan en dar cada vuelta. Sí, bueno, como entrenador tú lo que trabajas son con hits, con series de... con series. Y ahora cuando tomas estas referencias, ¿cuál ha sido el ritmo medio de la prueba? Pues lo puedes desglosar en 50, en 100 metros, para ver en qué momento tu deportista, crack, rompe. Pues ahora, en un momentito, vemos que ha llegado a las instalaciones el director de deportes de Elche, y entonces en un momentito le entrevistaremos para que nos comente cómo ha podido hacer para que después, con todo este protocolo, podamos llegar a estar aquí. Pero en un momentito lo entrevistaremos. ¿Qué paso? 700 metros, 6'10, 54, ha pasado por 7'05, Carlos. A ver, si aumenta un poquito esa frecuencia. 6'27, 6'29, ¿cómo lo ves? Está muy en superficie. Bueno, estoy prestándole mucha atención a Carlos, lo siento. Se me ve el plumero seguramente, en casa se estarán riendo, porque... al final, bueno, es normal. Al final es una espinita que tenemos clavada ahí. Y el resto de competidores pues siguen ahí. Garrote por la calle 3, defendiendo el segundo puesto. Y por la calle 5, John Hernández, controlándolo muy de cerca, esperando los últimos metros donde meterle un buen hachazo, seguro. Aquí, ya te digo, antes he hablado con Pilar Pino, en la serie anterior, estaba hablando mientras entrevistabas al otro compañero, que 53, está aumentando un poquito el ritmo, que ella, pues bueno, ha dominado la prueba holgadamente, le ha sacado muchos metros al resto de compañeras y va viendo dónde estaba la otra y tal. Yo cuando nadaba 1500 hacía lo mismo, daba un viraje y ¿dónde me cruzo con este? Pues aquí, pues son 5 metros llevo, pues 5 y 5, 10, pues ya. El siguiente viraje, ¿dónde me cruzo con este? Aquí, 6 metros, oh, le he sacado ventaja, ¿dónde me cruzo con este? He vuelto a los 5 metros, ¿ha apretado o yo he aflojado? Algo está pasando, vamos. Al final es la forma de entretenerte, o puedes ir tarareando una canción de Malumba, pero bueno. Me imagino que la concentración será máxima. Sí, bueno, ya te digo, si tu estado físico es bueno, puedes mantener la concentración. Si tu estado físico es lamentable, la concentración es lo primero que desaparece. Está irregular, ensunado, Carlitos, no acaba de encontrar el ritmo. Ay, qué grande es este deporte cuando quiere y cómo nos hace sufrir. Bueno, Carlos ha estado haciendo otras disciplinas, porque piscina no han tenido muchas. Le ha pegado mucho a la bici y tal. Ha aflojado estas últimas semanas de puesta a punto y ya me ha comentado de que se encuentra así un poco... Bueno, es que la puesta a punto es clave, saber conocerte, leer tu forma de trabajar. Hay gente que delega todo eso en el entrenador, hay gente que quiere gestionarlo personalmente, esa puesta a punto que necesita. De todas maneras han tenido muchos problemas, como nos comentaban ayer, muchos, hasta llegar aquí. Y... compartir calles, antes entrenábamos 7, 8, 9, 10 por calle y ahora te permiten 3 por calle, lo que alarga los entrenos, no puedes llegar a todos los deportistas. Y luego que las piscinas estaban cerrando muy pronto, entonces no les daba tiempo a entrenar todo. Claro, todo, no ha sido fácil para nadie y nosotros... al tener que disponer de una instalación tan característica como una piscina, que no están hechas, no están hechas para nosotros, están hechas para un tipo de explotación, para al final una empresa coge esta piscina y lo que quiere es sacarle un rendimiento y tal. La competición es como una carga para ellos y tal, pero es que nos lo vendieron así cuando nos enseñaron a nadar, ¿entiendes? Ahora hay que apoquinar y tenéis que darnos lo que queremos. Bueno, os dejo cambio. Aquí van, tenemos, ha llegado... No, todavía no. Iván, quédate conmigo. No, yo encantado aquí, encantado de ver esta... El 1500, de ver cómo los chavales luchan por sus objetivos, está claro. Ya llevan 1000 metros, 1100, sí, 1100. Después de esta prueba de 1500 ya nos iremos a las pruebas muy rápidas de 50 metros superficie. Venga. En este momento, Iván, te espero para comentar el final, los resultados. En estos momentos os voy a dar paso a una de las personas clave para que podamos haber realizado este campeonato. Así que os presento en este momento al director de deportes de Elche. Muy buenos días, preséntate tú mismo, por favor. Buenos días, Marisa. Soy Pablo Pérez, el director deportivo del Ayuntamiento. Y bueno, pues a ver un poquito cómo estaba la organización, cómo ibais por aquí, como siempre, muy bien todo. No, bien vosotros, Pablo, que nos facilitáis muchísimo el trabajo. Ya lo comentábamos ayer también con Moisés, que bueno, estamos encantados tanto con el Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Deportes, con el pabellón, porque nos lo ponéis fácil y no lo decimos por decir, parece que quede aquí, ¡ay, qué peloteo! Bueno. No, pero no es fácil que nos abran las puertas, que nos den las facilidades que nos dais, así que no podemos nada más que daros las gracias, sobre todo por ello. Por ellos, que tienen unas ganas enormes de competir. Bueno, claro, esto es también aparte de la competición y de la motivación por ganar campeonatos o por participar en ellos, estar en lo más alto, campeonatos nacionales, etcétera. Es una cuestión emocional también, ¿no? El poder participar en estas competiciones, y evidentemente el Ayuntamiento tiene que poner a disposición de todo el mundo, de todas las federaciones que queráis venir por aquí y que os sirvan las instalaciones para realizar vuestros eventos y que la gente pueda participar. Habéis tenido también muchas dificultades, imagino, como todos, protocolos COVID exageradísimos, con limitaciones de horario. Bueno, es una cuestión que en el ámbito municipal quizá no se padece tanto. Yo quiero hacer aquí un llamamiento a las entidades privadas, sobre todo de piscina, que sobre todo de todo deporte, ¿no? Pero en piscinas en particular, donde parece que el riesgo es mucho menor que en otras actividades más de contacto, donde no hay un medio acuático en el que desaparece totalmente el peligro, pues que también lo están pasando mal, y que por lo menos cuando vean estas cosas ya ven un poquito más la luz al final. Exacto, sí. Bueno, aquí ya lo comentábamos ayer, se ha seguido un riguroso protocolo COVID, donde todo el mundo ha entrado con prueba de antígenos, todo el mundo se desinfecta y se toma la temperatura en cada jornada. Pero bueno, lo queremos hacer de una manera muy segura, pero queremos irnos adaptando a cada momento, a cada espacio de tiempo en el que se nos van abriendo un poquito más, porque parece que esto, no sé si decir vaya mejor por no fastidiarla. Hombre, pero bueno, parece que... Tenemos que decirlo, porque si no, ¿qué vamos a decir? Yo creo que sí, que vamos a ir poco a poco pudiendo abrir las puertas. Necesitamos la ayuda de todo el mundo, no solo de los deportistas, sino también de la gente que no participa en estos eventos, pues que seamos todos responsables, evidentemente. Creo que es algo que se dice mucho, es un tópico al que recurrir, pero es que es la verdad. En el momento que nos descuidamos un poco, estamos otra vez cerrando puertas, estamos otra vez limitando acceso, estamos otra vez... Hay mucha gente que necesita, no solo en la competición, venir a nadar para temas de fisioterapia, para temas de calidad de vida. Pues hoy, aquí, perdona, en este momento, Pablo, vemos que ya ha llegado en la calle 4, vemos que está Carlos ha conseguido, parece que no acaba de estar muy contento con el resultado, pero has hecho muy buen trabajo, Carlos, que sabemos las dificultades que has tenido para llegar aquí. Buen trabajo, Carlos. Disculpa, Pablo. Nada. El prime time obliga. Bueno, lo que estaba diciendo es un poco... que entre todos podamos ver la luz al final del túnel y que podamos seguir con nuestra vida más o menos normal, pero necesitamos que todo el mundo sea responsable. Si no, no lo vamos a conseguir. A mí me gustaría también ofrecerte la posibilidad que desde aquí dijeras a quién o a lo que quisieras, para precisamente esto, para que entre todos seamos un poquitito más responsables para poder seguir adelante con el deporte. Bueno, es indudable que la administración superior, en este caso a nosotros nos compete Consellería, está tomando las riendas de todas las limitaciones deportivas. creo que muchas veces nos complicamos la vida, y no quiero hacer una crítica porque es un trabajo muy complicado, muy difícil, pero creo que quizás sería un poquito más sencillo si en vez de generalizar tanto se especificase un poquito más por tipo de actividad o... Exactamente. O simplemente... Porque cada tiene unas, sí, creo que es un poco muy genérico y claro, entiendo y de verdad lo digo, desde el punto de vista administrativo es muy complicado, que hay que tomar decisiones, y pero creo que podríamos hacer un poquito más entre todos. Y es verdad que están apoyando económicamente, sobre todo, ya lo sabéis, seguro que lo sabéis, con el tema de presupuestos a la hora de tener que ampliar número de voluntarios, número de, pues, todo el gel, todas los protocolos que nos obligan, las PCR, que también tendrán un coste. Entonces, al final, ellos están ayudando, pero creo que podíamos llegar un poquito más. Un poquito más. Pues vamos a comentar, Pablo, que ya ha acabado, está finalizando, ya llega por último la calle 6 de Óscar Alí, y ya finaliza esta última serie de 1500. Vemos en primer lugar a Carlos Rivera, en segundo lugar Rafael Todorov, tercero Óscar Garrote, cuarto Jon Hernández, quinto Julen Fernández y sexto Óscar Alí. Enhorabuena, chicos, un trabajo espléndido. Enhorabuena. Y Pablo, ¿el resto de federaciones están teniendo también problemas? Claro, no, si esto evidentemente no se suscribe solo al ámbito acuático. Porque queremos decir, y perdona Pablo, que no solo en el pabellón nos encontramos con la piscina, sino que tenéis distintos tipos de pistas. Sí, claro. En la ciudad de Elche, por suerte, tiene bastantes instalaciones. Intentamos, además, ir adecuándolas, pero los protocolos de acceso, los protocolos de uso son bastante estrictos. Entiendo, pues, que la gente ya está un poco cansada, pero lo único que le puedo decir es que lo que queremos nosotros es que esté todo lleno, no solo de competidores, sino de público, como veníamos haciendo no hace más de un año prácticamente. Y para nosotros también es una situación complicada tener que decir que no se puede utilizar, que estas edades no pueden venir, que tenéis que venir en estas condiciones, que solo 10 por grupo, etcétera. Entonces, quiero que la gente sea un poco empática con nosotros también, que también lo pasamos mal, que también tenemos hijos y que también tenemos que cumplir estrictamente con las normas. Por eso también creo que es un poco un trabajo desagradecido, pero que cuando tenemos estos eventos, la verdad es que nos alegra a todos el poder estar aquí. Pues yo tengo que decir, Pablo, que recuerdo que la primera vez que vine aquí a Elche, me entrevisté contigo para que íbamos a organizar un campeonato, sí, y yo te pedí que... a ver qué podía hacer el pabellón por nosotros, la concejalía por nosotros, y tú me dijiste, yo voy a hacer por vosotros lo que tú me pidas y más. Nunca olvidar esas palabras. Bueno. Y fue así, ha sido así siempre. Siempre me puedo contar con vosotros. No lo digas muy alto, que luego... Es que luego lo piden los demás. Bueno, siempre fuera broma, siempre intentamos hacer todo lo que nos pedís, sobre todo cuando es algo... Perdona un momentito, porque empieza la serie de 50 metros. Estas series son muy rápidas. Un segundito, porque nos las perdemos. Empieza y nos la perdemos. En la calle 2, Alicia González, Federación de la Comunidad Valenciana. Calle 3, Cristina Fernández, Federación Gallega. Calle 4, Irachi Garmendia, Federación Vasca. Calle 5, Juni Arrastro, Federación Navarra. Calle 6, Estela María Rigo, de la Federación Balear. Y calle 7, Andrea Latorre, con la Comunidad Valenciana. Pues Pablo, muchísimas gracias. Tienes aquí, nos tienes para lo que quieras, y de verdad que no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por la natación con aletas. Gracias a vosotros siempre, y bueno, pues animaos a que sigáis viniendo, que está vuestra casa también al final. No hay más. Gracias por todo, y gracias por seguir viniendo. Muchísimas gracias, Pablo. Buenos días. Aquí seguimos con la competición. Atentos, sé que estáis deseando ver estas pruebas rápidas, estas pruebas de 50 metros donde lo dejan todo, lo que nos comentaba Iván. Aquí se lanzan a por todas. Vemos en primer lugar en la calle, me comentan que tengo que comentar algo. Vamos a ver, me están soplando, no lo veis, pero tengo un montón de gente alrededor diciéndome, di esto, di aquello. Pero bueno, yo os lo comentaré todo, una cosa detrás de otra. En la segunda prueba femenina de 50 metros, vemos cómo se van preparando. El jabón, como os comentaba, fundamental, ese jabón de pastilla que luego se desaparece completamente, no nos hace burbujas y les permite calzarse la monoaleta con mucha mejor practicidad. Tenemos en esta segunda serie en la calle 1 a María Sancho de la Federación Aragonesa, calle 2 a Ainhoa Garmendia de la Federación Vasca, calle 3 a Ane González de la Federación Vasca, calle 4 a Ana Sofía Villada de la Federación Balear, calle 5 Mireia Vallés de la Federación Catalana, calle 6 a Nariño, Federación Catalana, calle 7 Nayara Valencia de la Federación Navarra y calle 8 Andrea Muñoz de la Federación Aragonesa. Como lo estáis viendo desde casa, contadlo, comentadlo, ahí tenéis las redes sociales, quiero ese chat que arda, que nos digáis qué queréis oír, qué queréis ver, aquí estamos para ofreceroslo en riguroso directo, este streaming para vosotros, para que podáis vernos, para que podáis escucharnos, pero sobre todo para que disfrutéis de este campeonato, como si estuvierais aquí. Tenéis que oír cómo jalean las distintas federaciones a sus componentes. Tienen que darles ánimos porque estas pruebas son muy rápidas. Lo que os comentaba, la ves y no la ves. No pestañes que te la pierdes. Ahora concentradas, esperando a que el árbitro dé la señal. Se preparan en los polletes. Empieza la maniobra. El árbitro, ese pitido largo significa prepararos. A sus puestos. Adelante, adelante, ahí vamos con fuerza. Va destacando, ahí tenemos muy bien. Calle, muy disputado, muy disputado. Muy disputado, calle 2, 3, 4, 5. La 2 se retrasa un poco, la 3 parece que adelanta. Tenemos en la calle 5. Adelante. Nada, no nos vamos a enterar, no nos vamos a enterar. A ver quién llega. Muy bien, perfecto. Aquí lo tenemos. Una prueba muy rápida. La primera, María Sancho, de la calle 5, ha llegado en primer lugar. Muy bien, María. Sí, 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 pregunta, pregunta. Está preguntando al resto de su equipo porque han llegado muy justas y no sabe exactamente si ha sido ella la que ha llegado en primer lugar. Estamos esperando ver los resultados en el plasma para que nos verifiquen, porque ya sabéis que esas placas, en esas placas se dice, queda claro, queda patente, cada centésima sabemos quién llega en todo momento en primer lugar. Aquí se prepara la siguiente serie, 50 metros superficie, serie 1, Adrián Castros, calle 2, José Antonio Pérez Romero, calle 3, Carlos Rivera, de la Federación Catalana. José Antonio Pérez Romero, lo hemos dicho en varias ocasiones, Rayito, acordados, de la Comunidad Valenciana, y Adrián Castro, que hemos dicho, de la calle 1, de la Federación Andaluza. En la calle 4, Iker Sánchez, de la Federación Vasca, calle 5, Oscar Suárez, de la Federación Catalana, calle 6, Alain Sebastián, de la Federación Balear, calle 7, Alejandro García, de la Comunidad Valenciana, y calle 8, Francisco Marset, Comunidad Valenciana. Pues en pantalla, rayitos. Iván, hola, aquí te tenemos para comentar esta primera serie del 50 metros superficie masculino. Sí, aquí hay, como siempre, algunos sin tiempos que vienen de tapadito. José Antonio, que ya, como os hemos comentado antes, es el que nadó el 100 escafándula. No, miento. El 100 superficie. Se coló ahí con un marcote, su mejor marca, y a ver qué hacen ahora, porque aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, ya has comentado quién nadaba, ¿verdad? Sí, y a ver, ¿qué tal? 50 superficie, visto y no visto, si parpadeas, te lo pierdes. Nos comentan, Iván, que, por ejemplo, les llama la atención el hecho de que tengan que introducir toda la monoaleta y el pie para... A mojarla un poquito para que cuando le eches el jabón pues se te deslice mejor el pie y tal. Tocar el agua para, bueno, para tomar contacto. Vaya, hemos visto, al final no hemos comentado, al final del 1500 Carlos se quedó a 3 segundos de su récord. Debe de llevar como 5 o 6 1500 de su récord, no, del récord de Luis, perdón. Y su mejor marca es un 19. Y nada, habrá que seguir intentándolo. Pero bueno, ahora van a dar un 50, no creo que aquí saque mucho. A ver cómo se portan los deportistas de la serie. José Antonio por la calle 2, mucho ojo, que es un pitbull. silencio en el momento de la salida y ¡pip! Vemos las salidas, entradas, salida a los 15 metros, aquí donde más trabajan los árbitros. Imagínate intentar localizar, mira, el del pobre de la calle corriendo, de la calle 6, que van nadando cuesta arriba. Con la ola que están generando las otras calles. Vemos calle 1. Madre mía, Rayito. No, calle 2. No, ha llegado en primer lugar. ¿Quién? Calle 7. Calle 7 ha quedado primero. Francisco Marset con 16,79. Rayo 16,80. Segundo clasificado. 17. Bueno, ahora vemos. Ahora vemos la clasificación general. El orden. Primero Francisco con 16,7. Segundo, aquí lo tenemos. Segundo José Antonio Pérez con 16,80. Tercero Alejandro García 17,62. Oscar Suárez con 18,37. Carlos Rivera 18,47. Y se... Pero entre el primero y el segundo, una centésima. Aquí es... ya te lo digo. Sexto clasificado Iker Sánchez 19,50, Adrián Castro con 21 ya, y a Alan Sebastián 22,96. Este pobre es lo que pasa cuando no hay un orden de pruebas. Que un deportista que tiene una marca mucho más potente que la del otro, pues han acorralado entre dos a un deportista entre la calle 7 y la calle 5, han acorralado de la calle 6, que llevaba 3 metros por detrás, y claro, las olas que generan los dos es como si nadara cuesta arriba, claro. 50 metros. El pobre lo ha sufrido en sus carnes. Ahora vamos con la siguiente serie, la serie rápida, con las marcas ya oficiales. Calle 1, Javier López, de la Castellano-Leonesa, Unax Guerrero, de la Navarra, Fernando Fernández, de la Vasca, por la calle 3, Dani Lama, de la Aragonesa, y David Asín, de la Aragonesa, 4 y 5, estos compañeros de entreno que van a partirse la cara en el 50 ahora, a ver si tenemos como referencia las marcas de antes. Paul Vallés por la calle 6, de la Catalana, Aimar Moros por la Federación Navarra en la calle 7 y Josu Sarasola por la calle 8. A ver qué pasa, esto siempre es una lotería, no... Un detalle, la llegada, la salida, la apnea, una mala patada, una mala entrada en el agua. Vemos en pantalla a Javier López de la Castellano-Leonesa poniéndose la aleta, ultimando detalles, jaqueta ahí, el cuerpo bien enfundado, un bañador de última generación que te permite arañar esas centésimas tan apreciadas en un 50. Y ya todos mentalizados. El tubo. ¡Ay, que se lo ha olvidado! ¡Ay, que se lo ha olvidado! El tubo. Iban a dar sin tubo el tío. Bueno, el Javi es tan simpático a veces. Estaba el personal colaborador atento para poder pasárselo. Sí. Pues casi, ¿eh? No, yo he visto a gente ir a nadar el 50 apnea con tubo y hay gente que va a nadar la superficie sin tubo. Hay de todo. Ahora se concentran. Activan musculatura, activan mentalidad. Y ahí va, el colibrí contra David Asín. Amnea. Bien, mira, qué espectáculo. Son torpedos. Tú mira qué bonito. Va dominando, creo que... Muy bien. Es que es un torpedo. La calle 4 parece, ¿no? Sí, no, 5. Calle 5. David Asín. Bueno, muy bien. El recordman de la prueba, evidentemente. Tiene una potencia, una técnica muy depurada, que le va de anillo al dedo y domina. No tiene sombra a veces. 17,36. Dani Lama. David Asín, 16,55. Ahora vemos el orden. Aquí lo tenemos. Primero David Asín con 16,55. Dani Lama, 17,36. Paul Vallés, 17,94. Fernando Fernández, 18,55, Aimar Moros, 18,61, Unax. Y esto ya es... Esto es el orden del medallero. David Asín primero, Francisco Marset segundo y tercero... Ya nos lo han quitado. Pero bueno, es José Antonio era. Y ahora tenemos en la siguiente prueba. Pasamos ya al 100 vialetas. Aquí tenemos... muchos participantes y la primera serie es la serie número 1 con la calle 3 Nayera Íñiguez de la Federación de Comunidad Valenciana, Natalia Rivas de la Andaluza, Vladislava Bulat, de la Comunidad Valenciana, y Estela María, de la Balear. Vladislava también es una deportista que se concentra muchísimo, necesita mucho, mucho espacio interior para cuando va a competir. Ahí vemos ahí al fondo la pantallita con el segundero, el minuto y medio que tienen los deportistas, 90 segundos para ponerse el material y colocarse en el podio a las órdenes del juez de salidas. Y ahora vemos como también el equipo arbitral está volviendo a los billetes de salida. Ahora ya cambiamos la prueba de 50, donde la contrameta ahora pues era la meta, los podios de salida se mantienen, hay veces que los deportistas son los que cambian, hay veces que son los árbitros los que cambian. Aquí como tenemos placas, pues aprovechamos y no hace falta que cambie el deportista, con que el árbitro vaya al otro lado para hacer el marcaje semiautomático, que es la pera esa roja que ven junto al podium, que al final es marcaje, es cronometraje. Los árbitros llevan un crono en colgado, que es el manual, luego está el semiautomático, que la salida es automática y la llegada es manual, con la pera roja, y luego está el automático, que es llegada, salida automática y llegada automática. Pero como la tecnología falla, pues siempre tenemos un crono colgado del cuello para que los árbitros den un tiempo. Por si acaso, para que esté todo controladísimo. Tras, salida para el 100 bici. Oye, que no se lo piensa el juez salida, ¿eh? No, yo a mis deportistas siempre lo he dicho, cada juez tiene una forma de dar la salida. Y en velocidad, eso es súper importante, saber quién te va a dar la salida. Claro. Y yo ya les digo a mis velocistas, mira, controla cómo da las salidas este árbitro, para familiarizarte con su protocolo, para que cuando te dé la salida no te sorprenda porque lo ha hecho más rápido, porque tal. Escúchalo, ves cómo, analiza cómo trabaja este árbitro, porque te va a dar la salida, y que no te sorprenda, que luego no digas, no, es que ha dado una salida muy rápido. A mí no me cuentes historias. A mí no me cuentes historias, tú sabes cómo trabaja esta persona porque lo has analizado. Si no, estás un poco a expensas de lo que pueda suceder. Un entrenador tiene que darle seguridad a su deportista, confort, que no le sorprenda nada. A ver, siempre hay cosas que te sorprenden, circunstancias. Pues aquí llega calle 3, primera Comunidad Valenciana, 51-91, Nayara Íñiguez ha llegado primera, y muy de cerca Vladislava, tercera Natalia y cuarta Estela María. Y este es el resultado final de la primera serie. La segunda serie de 100 vialetas, por la calle 1, Paula Gálmez, de la Balear, Alba Ordóñez, de la Aragonesa, Naya Mate, de la Vasca, Aldar Andrés, de la Gallega, Graci Elosegui, de la Vasca, África Rodríguez, también de la Gallega, Valentina Varas, de Euskadi, y Claudia Gómez del Pino, de la Andaluza. Comentar también que aquí los vemos llegar muy ordenaditos, pero que han pasado antes por dos túneles que se llaman precámara de salida y cámara de salida, donde el juez les va indicando, les va llamando. Sí, allí aquí es una forma de ir organizando la competición para que nadie se quede atrás. Tienes que presentarte en cámara de salidas 15, 20 minutos antes de que te llamen, y allí se pasa un filtro de que miran que el tubo lleva. En otras competiciones le ponen una firma del juez principal, como que se ha comprobado la medida del tubo, que el material que utilizas está homologado, si es material de alta competición, bueno, bañadores de última generación, pues que tengan el sello C+, hay una lista de bañadores con unas características, porque hay bañadores que ofrecen más ventaja porque tienen más plástico, que no están catalogados. La FINA, la Federación Internacional de Natación, pues tiene sus bañadores, y la CEMAS, la Confederación Mundial de Natación, tiene sus bañadores. Y eso es una lucha de intereses, como siempre, todo, al final. Pero que vamos, que el juez de cámara de salida tiene faena. Tiene faena. Todos los jueces tienen faena, no vienen aquí, son de los que más trabajan. Tú piensas que un deportista hace su prueba y ya está. Pero el entrenador tiene que ver todas las pruebas de todos, los suyos y los demás, y el árbitro tiene que estar concentrado durante hora y media, y estas son jornadas light. Tenemos 100 deportistas en este evento, pero hay eventos de 250 deportistas, 300 deportistas, que se ganan el sueldo, ¿eh? No, desde luego. Y ahora tienen un mínimo, pero durante muchísimos años era altruista, todo muy altruista. Ahora se les recompensa por jornada con un pequeño salario, dieta, llámale X, para comer. Bueno, las comidas creo que se les abonan, pero bueno, se les da. Ellos están trabajando, no vienen aquí, son profesionales. Calle 4. Calle 4 domina, está llegando ya Aldara, Y parece que... No, pues mira, no, aquí es que nos tapa la calle uno y me sorprende, ¿eh? La Paula, Paula Gálmez de la Balear se ha colado primera puesto con 55. Paula, Paula es escafandrista, está ayudando a su equipo, nadando su cuarta prueba seguramente para puntuar y que la federación pues suba un pequeño puesto y poder defenderla en los presupuestos. Luego mira lo que hemos hecho, venga, ayúdanos, damos esto. Hay que... Sí, porque luego todas las administraciones públicas... Hay que hacer memorias de los eventos, de todo lo que has trabajado y todo para que justificar todo lo que obtenemos a lo largo de la temporada. Para que luego llegues a tu instalación y digo, quiero más niños, quiero más calles, quiero más deportistas, quiero más horarios de entreno, más horas de gimnasio... Al final parece que estamos pidiendo siempre, quiero, quiero, quiero. Hay chicas que usan la pinza para bloquear las fosas nasales y que no entre ni gota de agua. Vale, vamos con la tercera serie, la serie rápida, digamos. Carla Ruiz de la Castellano-Leonesa por la 1, Laura Rodríguez de la Castellano-Leonesa por la 2, Lola Gómez también de la Castellano-Leonesa por la calle 3, por la 4, Julio Lauyer de la Catalana, por la 5, Sonia Fargas también de la Catalana, Clara López de la Navarra por la 6, Claudia Oroz también de la Navarra por la 7 y Ángela Fernández de la Aragonesa por la calle 8. Y aquí vienen todas con tiempo acreditado, como siempre, bueno, sigue valiendo como mejor marca personal el 48-91 de Silvia Barnés. Y aquí estamos, a ver cómo se desarrolla esta. Van a ver, suben al podium las deportistas. Eso que ven en el podium es una valleta que se pone para que no... Para proteger. Y que no resbalen y que no, sobre todo que no se deshagan el bañador. Sí, los bañadores tienen un tejido plástico que al entrar en contacto con la superficie distante de estos podiums, que es muy abrasiva para que no resbale nadie, pues... Vamos muy en pues plana. Usamos estas valletas para protegerlas. Vemos como parece que marcha en primera posición Julia Lauyer con su carencia de brazada, afrontando el viraje. Muy de cerca, ahí vemos por debajo del agua, Julia da el primer viraje, sí, segunda parece Sonia y ya nos tapan las calles 1 y 2, la visión subacuática. Por la calle 7, Claudia Oroz de la Navarra, siempre luchando por los metales, segunda clasificada Sonia. Por la calle 3, Lola Gómez de la Castellano-Leonesa luchando por la plata, por el bronce. Uy, parece que Sonia le roba el primer puesto a Julia y así es. Sonia le ha robado el primer puesto a Julia Lauyer, primera clasificada Sonia Fargas con 52-0, segunda Julia con 52-2, compañeras de entrenos que ahora se echarán un abrazo y lo resolverán en el vestuario. Julia un poco más decepcionada. Evidentemente, le han robado la cartera en los últimos metros. Eso duele, siempre duele. Que te roben la cartera duele. Pero nada, es una competidora. Ahora tocará analizar qué ha pasado, cuáles son las sensaciones. Y además, como lo tiene grabado, podrá verlo. Esto es una herramienta muy bonita para que todos ellos... aprovechen para ver qué detalles se les han escapado durante la prueba, porque al final cuando te ves desde fuera todo va mucho mejor. Nada, y ahora ya vamos con la prueba número 1 del 100 vialetas masculino. Mario Fuente de Principado de Asturias por la calle 2, Antonio Jesús Aguilera de la Andaluza por la 3, Sergio Calderón de la Comunidad Valenciana por la 4, aquí hay nos han apuntado algún detallito. No, Luis Pelayo de la Federación. Del Principado de Asturias. Y Javier Díaz también del Principado de Asturias que... Ahora te cuento, es que resulta que... También cotilleamos aquí. ¿Ah, sí? También tenemos esta parte. Abrimos apartado, sálvame. Bueno, pues ahora cuando el juez dé la salida os voy a contar una cosita de uno de los deportistas, sí, de Luis. Pero lo vamos a guardar en secreto. ¡Oh, mamá! Vamos a esperar que el juez dé la salida y lo contamos. Pues ahí estamos. Aquí aletas Nayade, aletas Power Things, aletas Cresci Sub. Pues Luis, son las marcas que nos abastecen. Luis Pelayo, Luis Corte Pelayo. Del 77 del Principado de Asturias. Tienes que hacer muy buen tiempo porque tu mujer María y tu hijo Adrián están aplaudiéndote desde casa y están esperándote para seguir celebrando que vais a volver a ser papás. Otra paternidad. Enhorabuena Luis Pelayo, enhorabuena María y enhorabuena Adrián por el hermanito o hermanita. El segundo. Venga, Luis, cambia la vida, ya te lo digo yo. Por tus hijos, vamos, fuerte. Ahí va, marcha en primer puesto Sergio Calderón por la calle 4. Últimos 15 metros para él. Braza larga, aletas. Ahí tocando. Ya. 45-94. Molt bé. Buena marca. 45-94. Sergio Calderón, primer lugar, segundo lugar. Está muy bien. Esa marca puede valer para llevarse un metal, ¿eh? A ver cómo se portan el resto de series. Pues desde luego nuestra enhorabuena a Luis por su paternidad y saludos a su hijo Adrián y a su mujer María y felicidades, que vaya todo bien y que tengamos y que otro sea, deportista. Que sea una horita corta, que sea una horita corta. Bueno, enhorabuena chicos. Ahora la siguiente serie, hay que pasar página, que volvíamos para atrás. La siguiente serie es por la calle 1 Dambutuc de la Comunidad Valenciana. Cristian Derek Molina de la Balear por la 2, Adrián Agea de la Aragonesa por la 3, Alejandro Checa por la 4, también de la Aragonesa, Endígame Mate de la Vasca por la 5, Alan Sebastián de la Balear por la 6, Rafael Villar de la Andaluza por la 7 y Benito Pastor del Principado de Asturias, que es nuestro más veterano deportista, ¿eh? Del 62. Nah. A ver bueno, cómo... es un lujo tener a alguien tan veterano que esté compitiendo a un nivel de jovencitos. Sí, bueno, yo creo que están probando la experiencia para tener bueno, pues... en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, tenemos categoría máster. Lo que pasa es que luego no van a los campeonatos nacionales. Pero autonómico tenemos. Sí, nosotros empezamos. En la catalana luché para introducirla, porque ya a nivel internacional hay campeonatos. Oscar Suárez hace 2 años se fue al campeonato del mundo máster, batiendo récord del mundo con sus mejores marcas, 2 medallas. Y ahí andan. Empieza. Salida correcta, creo, todos los deportistas. Ahí vemos como cada deportista lleva unas aletas. No hemos hablado de las marcas que nos gestionan, de las que nos nutrimos, Power Things, Nayade, Cressy, son las marcas que nos hacen las aletas, las dialetas. También tenemos que decir que para el próximo streaming tendrán que hacernos algún favorcito, ¿no? Porque estamos diciendo aquí las marcas. A ver, esto es lo que retroalimenta el deporte, ¿no? La publicidad, las sponsorizaciones, nosotros carecemos de esas ayudas en muchos aspectos. Muy puntualmente algún deportista le ceden, ahí va, llega por la calle 1, primer clasificado, Dan Butuc. ¡Hombre, Dan! Dan Butuc 47-57, lejos del 45 de la serie anterior, que sigue dominando los resultados. Segundo clasificado ha entrado Alejandro Checa con 47-8. Tercero, Adrián Egea con 49-75. Cuarto, Endica Mate. Quinto, Rafael Villar. Sexto, Ian David. Séptimo, Adrián Sebastián. Y octavo, Benito Pastor. 1-9, aquí vemos. De un 45 a 1-9 un poquito. Hay una gran diferencia, es evidente que... El entreno, la experiencia, se mejora lo que se entrena. Y yo siempre he dicho a un nadador de clase, es que nadáis con aletas, eso es más fácil. Ponte las aletas, la demanda energética que requiere una aleta se mejora lo que se entrena. Y al final... Y una cosa para nosotros oyentes. Yo tengo otras teorías, pero... Sí, bien. Ahora sí, no la cuentas. Te voy a hacer una consulta y ahora no la cuentas. Cuando da después la salida y tienen que salir todos, en este caso por protocolo COVID, todos por la misma calle, por la calle 1, cuando hay una salida, ¿se puede hacer apnea pasar por debajo? Sí, cuando el momento de salir ya lo de las apneas ya pasa a segundo plano. Vamos con los nadadores de la siguiente serie. Ya luego nos quedan los relevos y finaliza la jornada, no queda nada. La primera en la calle 1 de la Catalana, Alonso Filoso. Por la calle 2, Raúl Rioja, también de la Catalana. Fernando Garrote por la 3. David Villafañe de la... Perdón, Fernando Garrote de la Castellano-Leonesa y David Villafañe de la Navarra. Alin Tani por la calle 5 de la Catalana. Julen Velasco de la Navarra por la 6. Marco Aldea de la Castellano-Leonesa por la 7. Y Roberto García de la Castellano-Leonesa por la 8. Y allá van. ¡Pip! Calle 5 se ha dado de baja. Alin se ha dado de baja porque no consta en la salida. Y aquí se reparten los metales, a ver quién desbanca al 45-94 de Sergio Calderón de la serie lenta, que es la primera serie. Ayer Rayito nos explicaba la diferencia entre esa serie lenta y serie rápida. Sí, bueno, al final es por orden de inscripción de pruebas. A veces cuando hay muchos deportistas, igual hay 40 deportistas en una prueba, se marcan unos cabezas de serie. Cuando hay eliminatorias y esas cosas, para que vemos aquí dominando la calle 4 David Afañe, que toca primero con 45-58, no, 45-28, 45-58, y ya los siguientes se van a 47, o sea que Sergio Calderón pasa al tercer puesto, sin mal no he calculado, del cómputo global. Enhorabuena. Aquí tenemos, bueno, está... nos han dado las gracias Javier Díaz, no, perdón, Luis Pelayo. No sabes dónde te has metido, Rey. Si ya tiene uno. Ya, pero el segundo te cambia, ¿eh? El segundo reclamo. Yo dos, también. Dos. ¿Es el primero? Ah, vale, entonces... Ah, vale, pues nos habían dado entonces la Adrián lo hemos... Adrián está... es el nombre del... Ese que hay en camino, pues bueno, pues... Bueno, también lo estaba viendo, lo sí, hemos dicho sí. Bien. Lo estaba escuchando. Viendo no, pero escuchando seguro. Y ahora vamos, con los relevos. Ya, 4% superficie, a cara perro... Perdón, tendremos una, dos, cuatro series. Cuatro series de relevos. Ahora los árbitros van a poder descansar un poquito, beber un poquito de agua. Sí, habrá 5 minutitos porque la jornada va a toda pastilla. Los deportistas llevan ya 3 sesiones en las piernas. 5, 10, 15 minutos son agradecidos para tomar el aliento. Solo es retrasar la penitencia, pero viene bien. Pero bueno, así se recompone todo. David Villafañe primero, segundo Fernando Garrote y tercero Sergio Calderón. Había calculado bien. Al final de la serie lenta que quedó primero, se ha colado tercero en el podio. Iván, antes de que esto se acabe, que nos tienen que fichar, para las próximas... Bueno, yo soy muy fichable ahora en el paro. Pues nada, desde aquí lo decimos, señores, ficharnos para los streamings. Vamos, estamos encantados de estar con todos vosotros, encantados de transmitir. Desde aquí veo lo mejor de todo, veo por debajo del agua, veo los deportistas y encantado de hablar. Llevo mucho tiempo con esto de la pandemia, desde que me fui de Barcelona, aquí aprovecho este momento para saludar a todo mi equipo del Mediterráneo, a todos mis compañeros, todo aquel que esté escuchando, que se les echa mucho de menos. Sí, ¿verdad? Sí, esta es la parte que más echo de menos, ¿no? Hay otras partes de papeleo, de gestión, de momentos complicados que no son tan recompensantes, tan... Yo me baño a diario con millones de papeles. Ya. A ver, es que... Pero bueno, es cada uno, lo que decimos, cada uno hace lo que sabe hacer y... Bueno, o lo que puede. O lo que puede, exacto. Tú mírate aquí ahora, ¿no? Sí, yo hago lo que me echen. Lo que te manden. Lo que me manden. Nada, bien a gusto hemos estado, ¿no? Y tanto. Y además encantados con todos los oyentes que nos van comentando, porque seguro que vais comentando. Sí, aquí tenemos el chat, estaría bien poder tener el chat en primera plana y trabajar con eso y, claro, y, para poder escuchar las opiniones o las dudas, resolver dudas y cosas que surjan. Y, sí, streameando. Tenéis que aprovechar... ¿Me has dicho, perdona? Streameando aquí. Streameando. Es un streaming. Es que había entendido otra cosa. No, meando no. No. Me estoy meando, dice, ¿no? Sí. No. Las botellitas son muy pequeñas. Bueno. Streaming. Aquí ahora está muy de moda el streaming. Son millonarios los youtubers que streamean, ¿no? Sí, ¿no? Madre o sea, mía. Se ponen a ver cualquier... Teníamos que tener aquí al Ibai, hostia. Y Ibai Llanos. Oye, yo, ¿y cómo lo vienen planos? ¿No? Yo es que soy muy antigua, entonces para estas cosas a mí me cuesta entenderlas, me voy adaptando, por supuestísimo. Pues está muy en boga ahora los youtubers, los comentaristas de cualquier evento. Iván ya nos empezó comentando campeonatos de canicas. Pero que escucha, que lo que pero yo con su personalidad aportaba mucho. Pero que lo iba haciendo yo con un micrófono toda la vida, ahora resulta que ganan una pasta, pero que vaya tela, es que no puede ser. No puede ser. Aquí tenemos el cartel, cuando nos ponen el cartel, los técnicos de táctil. A la cafetería. Exacto. Es porque hay un parón, podemos parar. Sí, bueno. Pero bueno, nosotros no paramos. Aquí en el cartel vemos las instituciones que nos han estado apoyando. Táctil, que es la empresa de audiovisual que nos ha gestionado pues todo esto. Tenemos al Ayuntamiento de Elche, la Federación organizadora de la Comunidad Valenciana, la que otorga el campeonato, que es la CEDAS. La CEMAS, Conferencia Mundial. La que está adherida a la CEDAS, y nos han quitado el cartel. Pero está también Libera, Ecoembes. Ecoembes, sí, es lo que ha comentado Monse Ferrer, que es la miembro del Departamento de Comunicación, que nos comentaba que estamos fomentando, que estamos ayudando y estamos colaborando, y ellos con nosotros, con el proyecto de las 3 Rs, en el sentido de que, mira, aquí lo tenemos otra vez, con SEO Bird Life, con ADES, por supuesto, y con el Consejo Superior de Deportes, evidentemente, claro que sí. La Generalitat Valenciana, que también nos apoya. Muchísimas gracias, Generalitat Valenciana, que has hecho posible que podamos hacer todo este campeonato. Muchísimas gracias, bueno, a todos. Es que la Comunidad Valenciana está predispuesta a hacer todo esto. Nosotros llevamos mucho tiempo renqueando para poder tener un sitio donde desarrollar nuestra actividad, y desde luego es muy de agradecer que en este tiempo la gente se moje, se exponga, que ponga su físico y su salud pues a disposición de la disciplina. Yo antes, cuando oigo alguna retransmisión de cualquier sitio, en cualquier índole, y siempre digo, cuando empiezan, pues gracias a esto, lo digo, vaya coñazo y tal, pero es que es verdad. Es que es necesario. Porque sin ellos bien nacido ser agradecido. Exactamente, es que sin ellos no estamos aquí. No, está claro. A ver, todos sumamos, todos aportamos, y hay que respetar todo. Y luego nos ha faltado nombrar ese equipo técnico de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, que está en la mesa técnica debajo. A quien tenemos ahí, a Javier Vázquez, a Ricardo, que es el que controla el marcador, que nos ha facilitado la vida con los resultados online, inscripciones, bajas. Nos ha cambiado el chip en los últimos años. Es una gran adquisición que ha tenido la Federación, que nos permite hacer unas series, muchos no sabes, la de noches duras que han tenido que pasar. El señor Castro, que le damos un fuerte abrazo, Manuel Castro, que estará ahora pues liado, tendría que estar aquí, que suele ser juez internacional y juez. Nuestro juez que estará ahí trabajando. Le ha surgido un problema en un naviero que tenía que estar en marcha y no ha podido estar aquí. Pocas veces ha pasado eso. Pero bueno, todo ha ido bien, le podemos comunicar que todo ha ido bien, que no tenemos, no hemos tenido todo controlado, que ha delegado bien. Gary Koich, que ha estado al tanto de todo para que todo sea fluido. Ha sido un campeonato light, digamos, porque con 90 y pico deportistas experimentados todos ellos. Aquí nos viene, aparte del Principado de Asturias, que son novatillos. Pero también te digo que para organizarlo da igual que sean 90 que 900. Necesitas más gente, pero la organización, evidentemente necesitas más gente, pero la organización... Bueno, estamos mucho mejor aquí con 90 que con 900, no, que te puedes ahogar aquí. Entiéndeme, Iván, me refiero que lo que es todo el mogollón que tienes que hacer, lo único que luego es pues más personal, más material, pero la organización es brutal, da igual que vengan 90, nada. Es la misma, para hacer 100 que pero la dinámica de trabajo durante las sesiones es diferente. Al final, aquí tendríamos que ir con mucha prisa, serie, y aquí pues le damos más pausado. La serie se recorre 50 metros tranquila para irse a colocar, se toma sus 90 segundos tranquilado. Yo he tenido campeonatos que... Oye, que me quiero ir para el avión ya y vamos, ¿qué tal? Entrega de medallas ya, no sé. Y aquí no ha habido entrega de medallas, que eso demora muchísimo. Nosotros hicimos un autonómico de una jornada de mañana con 96 series. Aquello era, los árbitros me decían, sabes que te odio, ¿verdad? Digo, yo también te quiero. Era, venga, vamos, dale. Pero bueno, fue espectacular, fue muy agotador. Pero es darle oportunidades a cada deportivo. Ahora lo que estamos buscando, nosotros trabajamos con mínimas, el tiempo está ahí de referencia, ese es el objetivo que tienen los deportistas al principio de la temporada. Y cada campeonato de crono es una oportunidad para alcanzar esas mínimas, porque uno de los requisitos es hacerlas con un cronometraje electrónico, no con manual. No es que el árbitro vaya a robarle segundos al tal y a colarlo, pero es más fiable. Una cosa que no vamos a ver ahora es que se reúnen los mandamases, las autoridades, se van a reunir ahora, creo que se reúne el presidente de la Federación Española, el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana Organizadora, la vicepresidenta de FEDAS, Noemí, también el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Se van a reunir en estos momentos fuera de las instalaciones y luego ya vendremos aquí con los tres primeros, o sea, Eduardo Centell, Eduardo Canet y Noemí Gutiérrez, y procederemos a la entrega de los trofeos de las tres federaciones ganadoras, las que se van a alzar con el podium, que vamos, ya que no ha habido medallas, por lo menos esos trofeos. Sí, medallas ha habido, lo que no ha habido entrega de medallas. Correcto. Tenemos en el Facebook de la Federas, tenemos un Miguel, que ha estado encargado de un podium virtual, donde pueden ver quién ha ganado con una foto de la medalla de oro, la de plata y la de bronce, y ha quedado ahí plasmado muy bonito, un gran trabajo de Miguel Rodríguez, otro colaborador que ya ha arrancado porque tiene que irse a trabajar a Vigo, y bueno, y la compañera de imagen del club que sigue subiéndolos ahora mismo. Y ahora ya se preparan los relevos, la Serie 1 de la Comunidad Valenciana por la 2, la Aragonesa por la 4 y la Castellano-Leonesa por la 6. Recordamos que es... Nos vemos, hablamos. Ya empiezan a despedirse la gente, ya se ha ido la Valenciana porque no tiene relevo, la Balear porque no tiene relevo, se van los gallegos... La gente empieza ya a abandonar la instalación porque, imagínate, estamos en Elche y hay que ir a Galicia, 10 horitas de conducir. No, no, sí está claro lo que yo espero. Los horarios de avión no perdonan. Yo, en cuanto acabe esto, también arrancaré para allá, también tengo que coger el avión. Pero espero que, bueno, que se queden las federaciones por lo menos que van a coger el tiempo. Sí, los que se van a autocar pueden demorarse un poco más. No, hay 5 federaciones que vienen con el equipo completo, que son las que optan a la clasificación final. Yo, como te comentaba, en cuanto acaben los relevos sí que me tendré que bajar porque tengo que hacer el speaker de la entrega de trofeos y de la ceremonia de clausura. Así que te pediría que mientras yo la estoy diciendo relleno este espacio. Exacto. Sin problema. Y vas contando por aquí lo que vamos viendo por abajo. Claro que sí, claro que sí. Ay, que me quedo sin voz, que no me llega, me tiene que quedar. Hidrátate, hidrátate. 10 minutos más. Que además que se te va la voz, que tienes un micro, no hace falta que te desgañites, te escuchamos. Ya están mojando las aletas las deportistas, los árbitros toman posiciones y vamos a ver el desenlace de las últimas 4 series. 4%, 3 minutos escasos de prueba, por lo que 4x3. En 20 minutos hemos despachado esta vuelta a las piscinas, esta vuelta a la competición. Vamos aquí a Alicia en la calle de todos hidratándose, mojando la boca, mojando el tubo, comprobando que todo esté en su sitio. Y el resto de deportistas, la primera posta subiendo al podium. Alguna se va a tirar con la mascarilla. Ah, puta. Perdón. Aquí se ha acercado Carlos a saludar. Y nada. Ahora vamos a ver, se te ha escapado ese Milky por un pelo, me cachis en la mar. Debe estar en casa Luis así. Luego nos vemos. Salida, pip, y allá van. Primeros 15 metritos. Y ya la siguiente relevista colocándose el tubo. Tienen que tener cuidado de no tocar la placa en este proceso porque puede ser motivo de descalificación. Al final parecemos patitos con los pies juntitos, es un momento de equilibrio, un momento de riesgo. Hemos visto caídas desde el podium por querer correr, gente que no es capaz. Yo con estos podiums no hay fallo porque esto es la maravilla tecnológica. Desde que cambiaron los podios son muchos más grandes, tienes ese taco de salida que a nosotros nos permite pues, tener el culete un poquito más arriba. Llega la primera posta, calle 2, Valenciana. La Aragonesa, Carastoc, toca, y por la calle 6, la Comunidad, perdón, la Castellano-Leonesa en tercera posta, con una bifinera para nadar en superficie. Esto contra una monaleta pues siempre es un déficit. Por muy rápido que sea, como no tires a Blasco a nadarlo, se te escapan. Toca el primer viraje y ya están preparadas las terceras postas. Como veis, las monaletas de tuning, las monaletas de última generación, tienen ese ángulo en sobre la parte inferior del pie que hace que la punta, los dedos estén más elevados. Entonces estás apoyado en el podium sobre los talones y el mantener el equilibrio al principio cuesta un poco más. Pero bueno, hasta que te ganas estabilidad y confianza. Parece que arranca el Cadas con todo, se está recuperando terreno a la Comunidad Valenciana, dejándolo todo para la última posta. Y toca la Comunidad Valenciana, ¡pum! Y una patada más tarde, el Cadas. Aquí vemos la fase de apnea, ya en superficie, ya se ha acabado el brío del primer largo. Ahora toca sufrir, defiende la posta. La calle 2 intenta recuperar esos últimos metros, ya no sale esa frecuencia. Mira la salida y arrancan. Bien, sigue la distancia de una patadita. Y estos primeros metros se mantiene la distancia. Llega la bifinera de la Castellano-Leonesa a dar su última posta, cuando el resto de compañeras ya les llevan una distancia considerable. Viraje, no se le puede escapar esto a la valenciana, no se le puede escapar. Lleva más de 5 metros de diferencia sobre la aragonesa y esto está decidido. A no ser que incurra en una llegada irregular, una llegada subacuática, que no está permitido llegar, bueno, todo lo que sea cobrar ventaja por hacer apnea está muy penalizado en nuestra disciplina. Y toca el segundo puesto el Cadas, ha sabido defender la valenciana su liderato y ya falta por acabar la calle 6, últimos 15 metros. Ya están al fondo, ya podemos ver a las deportistas de la serie rápida femenina. Ya ha llegado, los árbitros pitan para que abandonen la pileta a las deportistas. Tienen que abandonarlas todas por un lateral de la piscina para seguir el protocolo protocolo COVID, para que no haya cruces innecesarios y crear un circuito de sentido único de circulación. Por la calle 6 van a dar la Federación Catalana, por la calle 4 la Vasca, y por la calle número 2 van a dar la Federación Navarra. A ver cuál es la clasificación final. 6 equipos que tienen el relevo completo, 4%, preparándose todas con sus gorros, su tubo, la monaleta, su jaboncito. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Vemos aquí que ya tienen esa ilusión de, venga, última prueba, ya podemos descansar, ya está todo hecho, hemos acabado el trabajo, esa satisfacción de que no ha habido lesiones. Eso siempre es muy gratificante, ver que tus deportistas no se van lesionados, que puedes empezar a analizar los resultados, a evaluar pues cómo ha ido el evento y a preparar el siguiente. Está claro, ya pronto estamos trabajando para poder pronto darles otra oportunidad de conseguir esas mínimas que les permitan acceder a la selección y viajar. Este año pues tenemos esos objetivos. Toms con la selección absoluta. Y ¿Y dónde era el otro? Voy a buscarlo. Ya están preparadas las primeras postas, colocándose las aletas en el podio. 100 metritos no es nada, 45 segundos escasos. Esto no me va. ¡Pip! Arranca la última serie femenina de la jornada. 100 metritos. Donde, ya como comenté ayer, los relevos, los deportistas lo dan todo. Se vacían. Quieren lo mejor para sus compañeros, para su club, para su equipo. Primer puesto Euskadi, segunda la catalana y tercera toca la pared en el primer viraje la navarra. Siempre es interesante los relevos. A mí me gusta la última integración, la última adquisición que tuvimos, que fueron los relevos mixtos, donde la estrategia también tiene su aquel. Tira una chica, un chico, siempre hay una diferencia de tiempos. Ahí va la vasca, da la marca con 4-5 patadas de diferencia, 46-4, 43-7, 47-2. Han sido las marcas. Iván, veo en estos momentos al cámara que peligra, porque si se acerca demasiado le van a chopar. Sí, él va esquivando, yo creo que ya tiene experiencia. Mira cómo viene, tú mira cómo viene. Viene con escarpines en los pies, calcetines de neopreno, bañador de temporada veraniega, camiseta blanca, el tío está equipado. Es un pro. Y es federado. Federado, muy bien. Entonces, mira, la imagen esa de la monoleta, de la llegada de la compañera, el tío sabe lo que hace. Ahí está, vemos cómo llega la compañera, cómo busca la imagen, vemos ahí el bañador, la monoleta, relevo y ¡pip! La entrada en el agua, cómo busca la 15, segunda posta para la catalana, la valenciana va a la zaga. Vemos que este relevo es un poquito más apretado. Un poquito, porque hay una diferencia de 5 metritos que creo que va a ser insostenible. Porque los relevos, 4 componentes de cada equipo, ¿verdad? Sí. Ahora va Irati en la última posta contra Nariño, pero la ventaja es grande. Yo he visto a Nariño hacer remontadas espectaculares. Son componentes de la selección durante muchos años, tanto Irati como Nariño. El récord de la nacional es de ellas, o sea, lo comparten. Y ahora la última posta para Irati. A Nariño espera la llegada de Pili. Le da la posta. La valenciana espera la última posta. Arrancan. Ana está comiéndose un poco la estela de Irati, que también comparte su estela con la componente de la Federación Navarra. ¿Cómo va, eh? Sí, Irati, son superclases, ¿eh? Yo estoy enamorado de todas estas criaturas. Esa técnica, eso, mira, qué trabajo de potencia, Irati, como la cadera genera esa fuerza para hundir la mano, cómo mantiene la postura, lo hidrodinámica, la estela, hasta mitad del cuerpo no rompe más que la superficie del tubo. Bravo, Irati. Qué velocidad, madre 2.57 mía. Bajando la barrera de los 3 minutos, eso está muy bien. 3.03, al final. 45, es que todas las componentes de ese relevo. Irati ha hecho bastante, seguro que habrá hecho un 41, un 40, con la salida lanzada. Y claro, las otras compañeras pues habrán hecho 44 y todas las por una media de menos de 45. Vamos a esta. Bravo. Esta es la que han nadado. Vamos ya con los chicos. La serie lenta del 4% masculino. El Principado de Asturias por la calle 2, la Comunidad Valenciana por la 4 y la Castellano-Leonesa por la calle 6. Ya ves que las chicas, la mejor relevo ha hecho 2.57 y los chicos vienen aquí con 3.14, 3.30. Estas marcas son muy mejorables para los chicos. Y nada. No vemos el resultado final, pero si no ha pasado nada con los tiempos de la serie anterior, pues el orden de llegada es el orden de podio. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos cómo se retiran las deportistas con su material agotadas, las piernas renqueantes tras 3 sesiones de esfuerzo. Nos quedan 2 series, ¿eh? Dos series de relevos. 2 series y chao. Y se acaba este campeonato. Seguís atentos a las pantallas. Han descalificado a la vasca. Oh, ¿y eso? Pues a saber. Vaya. Esto el delegado tendrá que ir a pedir explicaciones a la mesa para que le digan cuáles, en qué han incurrido. ¿Qué tiempo había hecho? Pues mira, al final se ha clasificado primera la catalana, segunda la valenciana, tercera la navarra, aragonesa cuarta, castellano-leonesa quinta y Euskadi, igual que le pasó ayer a la catalana con el relevo masculino que quedó descalificado. Pues mira qué primer plano es tan de duro que descalifiquen al que queda primero. Míralo ahí, claro. Muy bien. 27º Campeonato de Comunidades Autónomas de Natación en Maletas y Velocidad en Inmersión. Ah, han venido muy bien equipados, motivadillos. No, aquí siempre intentamos darle color al campeonato, con el chándal, con las camisetas de... Sí, y la verdad es que vamos a unos fuera de serie. Es un arcoiris de clubes. Es un arcoiris. Pues ahí van, ya están preparados. En las próximas sí que tenemos 4 federaciones. Yo ya os digo, ojalá la normalidad vuelva a ser... Empecemos a contener de alguna manera este bicho que nos está haciendo la vida un poquito más dura y pronto podamos tener cada calle llena de deportistas, que podamos circular con normalidad y abrazarnos y volver, que eso es tan español. Iván, mira, tenemos esa espectacular visión de ¿cómo se llama? La lona de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y las banderas de las comunidades que forman este campeonato. Ojalá estuvieran las 17. Ojalá estuvieran para llenas. Hemos tenido mejores tiempos, también he de decirlo, donde está la canaria, la murciana. Teníamos gente de muchas más comunidades, la asturiana y la madrileña, federaciones que en otros tiempos han estado ahí, que tenían sus deportistas y se mojaban. Ojalá con el tiempo recuperemos pues más competitividad, cuantos más seamos mejor, cuanto más duro es mi rival, más recompensa, más gratificante es mi victoria. Correcto. No, cuanto más duro es el rival, pues... Uy, Rayito, ¿cómo va? Rayito ha derrapado, ¿eh? Ha derrapado ahí, ¿eh? Bueno, veo aquel de allá que comentabas tú. Este es de la castellano-leonesa. Que viste que salía la aleta fuera del agua. Sí. Ese es de la calle 6, de castellano-leonesa. Rayito es el del... No, Rayo... Sí, Rayo, mira cómo va de velocidad. Rayo, a ver, es un fuera de serie. A ver qué marca se casca. A su apodo. Sí. Un chaval muy ambicioso y ahora está trabajando con Iniesta en la escuela y toca primero 7-3. Ayer hizo 36. Pero ya ves. Venga, chicos, que es lo final, que es lo último. Sí, ya está. Últimos 100 metros para todos. Ya vemos que les lleva 25 metros de distancia a la Federación Castellano-Leonesa, la Balear, la Valenciana. Tienen muy grave los deportistas, mucha competitividad entre ellos. Iniesta es un entrenador duro, pero que al final, si eres duro, sacas cosas. Y Borja como seleccionador. Borja tiene más mano izquierda, tiene otra personalidad. Es un poquito más organizado con los papeles, creo yo, ¿no? Eso lo sabrás tú. Pero José Miguel es un alocado encantador. Sí, José Miguel lo queremos todos. Ha competido tanto contra él como club. Al final estábamos ahí siempre, que si Babel, que si Top Ten, que si Cadas, que si Mediterráneo, que si La Vasca. Siempre hay mucho hype ahí, a ver cómo vienen estos, siempre mirándonos y tal, pero al final es lo que hace enriquecer esto. Última aposta ya para la valenciana. Sí, Comunidad Valenciana, calle 4. Llega ahí, ¿cómo se llama? Lo diré. Estamos hablando del tercer postizo. Sí. Tiene el mote, no me sale. Lo diré. Es un desastre. Bueno, lo averiguaremos, chicos. Y nada, bueno, última posta, a ver qué es la marca de referencia para que... Ahora vemos a todos los relevos de la última posta, viendo qué hace la valenciana para batirlos en la próxima Ya llega con 2.37. Esto hubiese sido récord de España hace 15 años. Ahí anda, 2.37. Molt bé. Alejandro García, ¿puede ser? Sí, ¿qué mote tiene? Es que no lo recuerdo, me da rabia, qué coraje. Sí. Y nada, ahora vamos ya con el último relevo. Ya han llegado, nos falta el Principado de Asturias, cada últimos 15 metros, dándolo todo. A ver, aún queda una posta. Vale. Tienen que esperar, como ves, tienen que esperar los deportistas a que acaben todos. Sí, para poder abandonar la pileta, por respeto, por... Sí, sobre todo no estar pasando e interrumpiendo. Sí, a... Bueno, hemos tenido cada movida con eso. Cuando se cruza un deportista a la calle con otro. Nosotros no podemos abandonar por la placa la prueba. Tenemos que salir por los laterales. Pues fastidiaríamos. Y claro, la placa. Cuando hay mucha diferencia de tiempos, pues te cruzas con otro y le interfieres, y eso es motivo de descalificación. Bueno, pues la marca a batir, el listón lo ha puesto la Comunidad Valenciana en 2.37.24. El que quiera podium tiene que batir eso. Pues vamos a estar muy expectantes. Hay que estar atentos, sí, bueno. A esta última serie de Alcadas, relevos. La catalana, la navarra y la vasca, que son cuatro potencias, Cada año va rotando los componentes del relevo y el estado de forma de ellos, las lesiones. Siempre hay mucho hype a ver cuál es la composición, el orden, todo. Y eso es lo que le da salseo, al campeonato. Ya han acabado, no fuera así... Ya se van preparando la última serie. Principado de Asturias ya ha finalizado. 4.29. ¿Los estáis oyendo? Están muy motivados los de la Navarra arropando a su equipo. Que tiene cuatro jóvenes promesas capitaneadas por Oyer, que es digamos, el... Se echan de menos las farras, Yo pienso que esta gente no ha tenido Sanfermines, Oye, ni nosotros falla. Ni vosotros falla. Esta gente lo está pasando mal, Madre mía, es duro, Vosotros no habéis podido quemar nada. Nada, estamos deseándolo, no te imaginas. En otras comunidades pues ellos que pobres toros ahí encerrados en su campo. Bueno, ha sido un año duro para todos, pero volveremos. Y que aquí, yo creo que en España sabemos... Hay que seguir. Sabemos levantarnos y disfrutar como si no hubiera pasado nada. Sí, es el poder que tiene a veces la ignorancia, o no sé, o... Es más feliz un ignorante, ¿no? Eso dicen. Pero no, yo creo que se trata sencillo, más de... Necesitan ser sencillos. Al final nosotros con poder tirarnos a la piscina y competir, somos felices. Claro. O sea, es algo sencillo de conseguir. Pero hay trabajo detrás. Ya vemos que están todos preparándose, se miran de reojo. A ver cómo está este. Hay mucho gallo ahí, hay mucho gallo. Madre mía, es que el ego lo noto desde aquí. Sí, es que es tan esencial tener ese ego de ganador, esa mentalidad killer. Además me da rabia que a veces se diga... Compensada bien con la inmunidad y con todo, pero... Pero se decía, por ejemplo, en la Fórmula 1, de nuestro representante asturiano, Alonso. Se decía, es que es un... no sé cuánto, se más decía, coño, y si fuera americano no le dirían nada. Claro, a ver, nadie es papista, nadie es, ¿cómo es? Papista en su... No, nadie es profeta en su casa. Ellos... Siempre, cuando estás en pantalla, cuando estás en el candelero, siempre va a haber alguien que opine diferente. Y hay que respetarlo. Yo creo que tenemos que dar un fuerte aplauso a esta gente porque ha llegado hasta aquí. Le ha costado, estaba deseándolo, pero bueno, claro aquí, que sí, aquí han llegado. Y ya, el árbitro ya arranca la última prueba de la jornada y con esto se nos acaba el campeonato. Vamos allá. Se sube Paul, el árbitro esperando a que se coloque. Sí. Arrancan todos. Últimos 100 metros para los deportistas. Así marcando la pauta, como siempre, en superficie. Aprovechar para ver esa técnica. la de Paul, que tiene una elasticidad también preciosa. Pero bueno, como yo siempre digo, en una final olímpica hay 8 nadadores, solo gana uno y el estilo de cada uno es diferente. Correcto. Pero todos están en 4 décimas y son todos igual de buenos, pero hay que estar ahí ese día y poner la mano el primero ese día. Vemos aquí segunda posta, muy bien, muy bien. Calle 4. Primero cada, segundo Catalana, tercero Navarra y cuarto Euskadi. Vemos que aquí va todo un poquito más ajustadito de momento, son 100 metros, es más defendible que un 200 donde la papa es importante. Y nada, ahí están. El Caras contra la aragonesa contra la catalana. Alín, que parece que va un poquito con demora a colocarse el tubo. Vamos, ya vamos, vienen últimos 25 metros. El Caras ha sacado brazos. Eso es un hype. Eso dale, te manda para atrás, te manda para atrás. Ay, madre mía, venga. Toma ventaja la catalana con la segunda posta. Alín lanzado. Llega el Cadas, la Federación Aragonesa, tercero la Vasca, casi empatados con la Navarra. Intenta remontar la posta número 3, los metros perdidos. Nos lo vemos, guapus, me alegro de veros, a ver si nos vemos más pronto. Y nada, seguimos comentando, parece que Alín defiende el puesto frente a la posta. Último relevo para Dani Lama, Oscar Soas. Y por la calle 8, Odey. Por la calle 6, llega Lin. Oscar Soas, 5 metros de ventaja. Es mucho, mucho, mucho. Pero bueno, cosas peores se han visto. Se puede romper una aleta, se puede perder un tubo. Vemos que la tercera plaza está muy reñida, muy reñida. 75, no nos olvidemos metros del campeonato, del tiempo de la Comunidad Valenciana. Y a ver, últimos instantes, últimos metros. Vamos. Parece que la Navarra, Iván, que llegan. Acaban. Va dominando de momento Catalana por la calle 2, que no pierde la primera plaza. Llega ¡Ole, ole! Oscar, segundo Cadas. Pues mira, lo que decíamos, 2.37, la Comunidad Valenciana ha quedado primera, segunda la Catalana y tercero el equipo del Cadas. Y con esto y con el pitido del árbitro se acabó lo que se daba. Se acabó la actividad acuática. Iván, te voy a pedir ahora 5 minutos, un minuto, voy a dar el rollo. Me despido de todos vosotros, os voy a dejar con Iván para que cierre esta edición. He estado encantada, como siempre, de estar con todos vosotros. Pues nada, espero ir a presentar a las autoridades. Sí, espero que nos los resultados finales. Correcto. Y espero que nos hayáis seguido por redes sociales. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Iván. El placer ha sido, realmente seguro que mutuo. He aprendido muchísimo contigo. A eso estamos. Me ha encantado. Y bueno, y os dejo a todos, sabéis que os quiero, que quiero que sigáis amando este deporte, que sigáis conociéndolo los que no lo conozcáis. Gracias. Un fuerte abrazo. Venga, gracias. Perdón. Vale, pues dejamos que vaya a organizar la entrega de trofeos y autoridades, ese protocolo tan importante que es el de reconocer la labor de las instituciones que apoyan este evento. Y nada, analizando ya la competición, hemos visto que todos los deportistas pues siguen con muchas ganas de defender esta disciplina. Que los deportistas más veteranos siguen teniendo esa sangre, esa ambición, esas ganas de rendir al máximo. Y nada, a ver cuándo podemos vernos de nuevo, ver a todos los deportistas de España juntos de nuevo compitiendo en verano, a ver si podemos, creo que si todo va según lo planeado, pues tendremos algún campeonato en la Comunidad Valenciana también, aquí en Elche. Sí. Vale. Muy bien, y a ver si podemos tener ahí a todos los deportistas a tope, ya a más gente, que la competición adquiera un volumen mayor, que los infantiles, que son los que se han quedado sin nadar todavía, recuperen recuperen su protagonismo, que es esencial para nosotros, que la savia nueva venga detrás, es imprescindible y ellos, los pobres, llevan mucho tiempo sin competir. Y desde aquí animarlos a que no se desvinculen, a todos esos peques que descubrieron la natación con aletas en alguna instalación, que alguno de estos deportistas que están aquí se desviven por ellos, por contagiarles esa ilusión. Y a ver si pronto tenemos un campeonato de España infantil y cadete, campeonato de España de verano junior y senior, podemos ir a los campeonatos internacionales y seguir viendo este espectáculo. Hay gente que le gusta el fútbol y a nosotros nos gusta la natación con aletas. El fútbol también, pero la natación con aletas más. Veamos que ya todo el mundo está recogiendo sus bártulos, que todo el mundo está, que los cronos empiezan a recogerse. Ya empezamos a despedirnos y en breve. Vale. Pues sí, vemos que todos empiezan a recoger su material, que no quede nada atrás. Y nada, emplazaros aquí para ver si esto puede continuar. Tenemos más streamings en un futuro, que siempre es bonito poder darle, pues, la personalidad que se merece a nuestro deporte. Ver el espectáculo en pantalla gigante estaría genial. Nada, y agradecer a todos los técnicos, a todos los deportistas, a todo el equipo arbitral, a toda la dirección de mesa de cronos, al presidente, a José Ramón, al vicepresidente, al señor Castro, al equipo técnico de la Federación, Gorka, Miguel, John, Espina, y seguro que me dejo a alguien porque bueno, no tengo aquí una chuleta con todo lo que tendría que tener, pero ellos saben que sin ellos esto sería imposible. Al señor Javi Vázquez, al presidente de la Federación Española de Tiras Subacuáticas, por estar aquí, por difundir un poquito más este deporte, y esperemos que todo esto vaya a más. Queremos volver a vernos pronto, volver a ver a todos esos clubes dándolo todo. Y no sé qué contaros más. Me encantaría poder ver el chat, que siempre la gente. Ayer estuvieron escribiendo. Vale, muy bien. Ahora doy paso a presentación. Buenos días, estamos aquí en directo en el pabellón de Esperanza Las de Elche y contamos con la inestimable presencia de Vicente Alberola, concejal de Deportes y Pedanías de Elche, ¿me equivoco? No, en absoluto, has acertado con el nombre y con los cargos. Perfecto. Y quería preguntarle en primer lugar, sobre todo, ¿cuál es la visión general que tiene del deporte en la localidad de Elche? Bueno, como bien podéis leer en nuestro eslogan, Elche es una ciudad de sports, Elche es una ciudad de deporte, eminentemente deportiva. En Elche tenemos 18 instalaciones deportivas municipales, tenemos 5 piscinas climatizadas aparte de esta, tenemos 4 o 5 piscinas de verano, tenemos infinidad de instalaciones deportivas donde se puede practicar todo tipo de deportes. En Elche tenemos una afluencia de deportistas de 50.000 durante la semana. Por lo tanto, el esfuerzo que hace la ciudad porque los ciudadanos y ciudadanas, y hasta incluso gente que viene de fuera, vean en Elche una ciudad de deportes, para nosotros es importantísimo, es fundamental. Aparte de por la práctica en sí del deporte, Elche es una ciudad con 3 patrimonios de la humanidad. Para el grupo de gobierno, para el equipo de gobierno es muy importante este tipo de actividades que, como ahora en estos momentos lo estamos haciendo, tengamos la repercusión de toda España o de todo el mundo. Para nosotros es importantísimo que mediante cualquier evento o cualquier modalidad podamos trasladar que Elche es una ciudad de deportes, que acogemos a todos los deportistas. Para nosotros es importantísimo y os agradecemos de verdad que hayáis pensado en nuestra ciudad para traer un campeonato de España. Para nosotros es fundamental traer campeonatos, competiciones de alto nivel como la que durante este fin de semana habéis organizado. Fenomenalmente me comentan. Desgraciadamente no podemos entrar como público, pero bueno, los deportistas, que es lo importante, están realizando su actividad. Estáis organizando un campeonato que ya parece que está finalizando y al parecer todo ha salido estupendamente. En primer lugar quería darle las gracias evidentemente desde parte de toda la organización porque nos ha acogido Elche espectacularmente, de una manera que nos ha llenado de gozo poder celebrar otra vez un campeonato de España después de un año de sequía, así que muchísimas, muchísimas gracias. Pero también quería comentarle, debe haber sido muy difícil gestionar el tema del protocolo COVID a nivel municipal. Sí, está siendo, porque tenemos todavía restricciones, está siendo muy complicado. Pero tengo que decir que cuento con un equipo humano que parte de él está aquí, habéis estado todo el fin de semana con ellos, son profesionales de alto nivel, estamos hablando de que Elche es una ciudad con 240.000 habitantes, ya es una ciudad muy importante y no hemos tenido ningún miedo a la hora de acoger este tipo de eventos. En estas 3 últimas semanas, aquí en esta piscina, han habido un mitin internacional y 2 campeonatos nacionales, uno de salvamento y socorrismo y el que vosotros afortunadamente habéis acercado a nuestra ciudad. Y no tenemos ningún miedo en acoger este tipo de actividades. Cumplimos, como vosotros lo habéis hecho, con los protocolos exhaustivamente y a rajatabla, para que no tengamos ningún problema. El deporte no tiene ningún problema de contagios. Lo que viene alrededor, pues probablemente sí, pero el deporte en sí no. Por lo tanto, Elche apuesta totalmente por este tipo de actividades. Y para que la ciudadanía vea que esto no puede parar, que el deporte tiene que continuar como un punto más de la sociedad, como un elemento muy activo de la sociedad y no podemos parar en absoluto. Y si tenemos una pequeña incomodidad cumpliendo unos protocolos COVID, no hay ningún problema, los cumplimos y punto. Pues muchísimas gracias, muy amable como siempre, me encantaría poder darle la mano, pero me es imposible. Así que un momentito, por favor, porque en estos momentos quiero que le hagan entrega, quiero yo no, evidentemente, todos los deportistas que le hagan entrega de un agradecimiento y se lo va a hacer el presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, organizadora de este campeonato junto con la autonomía. Así que, por favor, Eduardo Centelles, señor presidente de la Federación Española. ¿Le hace entrega en estos momentos? Porque es el protocolo que es lo que nos marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ayuntamiento porque verdaderamente el deporte, como hemos hablado antes, tiene que ser el gran lanzador de la normalidad, de que lleguemos y encontrar sedes y ayuntamientos dispuestos a organizar los campeonatos, un tipo de este campeonato, pues a nosotros nos facilita mucho las cosas y nos tienen para lo que quieren. Muchas gracias. Que va, en absoluto, muchas gracias a vosotros, repito, por haber pensado en Elche para traer, nosotros os acogemos con todo el cariño. Espero que esta no sea la última vez que vuestra federación organiza algún evento de estas características, de este nivel. Estamos hablando de un campeonato de España, porque para Elche es importantísimo, es fundamental que vosotros hoy conozcáis las instalaciones deportivas y cuando podamos la ciudad de Elche. Un momento. Bueno, y como no puede ser de otra forma, también queremos que os llevéis, lógicamente, el recuerdo más icónico de nuestra ciudad, que es la Dama de Elche, porque repito que nos gustaría que la vinculación que uniese a esta federación, a este deporte con nuestra ciudad, sea permanente, porque estoy seguro que seguiremos colaborando con vosotros y vosotros viniendo aquí a organizar este tipo de actividades. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a los dos, a las dos autoridades. Y en estos momentos está finalizado este campeonato de España absoluto por comunidades autónomas de natación con aletas y ya no me queda nada más que 2 cosas muy rápidas. Una, agradecer a toda la organización, personal colaborador, árbitros, técnicos, el brutal trabajo que se ha hecho para conseguir volver a la competición, volver a la natación con aletas y sobre todo a los deportistas, a nuestros protagonistas. Y ahora voy a ceder la palabra al presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Eduardo Canet, que es el presidente que ha organizado todo este campeonato. Muchas gracias. Este campeonato ha sido un reto, como ya indicamos en su apertura. Hemos superado con amplias expectativas el reto. Estoy muy contento, nos ha costado muchísimo tiempo organizarlo, nos ha costado muchísimo tiempo realizarlo, mucho personal, muchos esfuerzos, pero estoy muy contento, sobre todo gracias a tanto a la Dirección General de Deportes como al Ayuntamiento de Elche. Son dos entidades que nos habéis apoyado desde un principio, con lo cual, pese a los esfuerzos que hemos hecho, sin vosotros sería imposible. Entonces, por mi parte, finalizar este campeonato muy contento, los resultados obtenidos, y vamos a darte paso para hacer el cierre al presidente de la Federación Española. Finalizamos este acto con el cierre del presidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y a todos los que nos estáis siguiendo en streaming, no os olvidéis que en 15 minutos damos los trofeos. Vamos a saber quién ha sido el ganador de este campeonato, el subcampeón y en el tercer lugar. Así que no os lo perdáis, os espero. Señor presidente. Bueno, pues nada, agradeceros a la Federación Valenciana por el esfuerzo que habéis hecho, una magnífica organización, al Ayuntamiento de nuevo otra vez, por poner a nuestra disposición en las instalaciones. Hemos seguido los protocolos, todos los atletas están súper contentos de las marcas que han hecho, de lo que se han encontrado, y bueno, pues nada, hasta la próxima, esperamos que no sea mucho, no tardemos mucho en volver, porque es un placer siempre venir aquí y estar con gente que sobre todo, todos tenemos el mismo espíritu, la misma mentalidad, y somos gente activa y que nos gusta el deporte. Y aquí pues estaremos siempre que nos queramos a su disposición para organizar lo que sea. Pues nada, hasta el año que viene. Desde la Federación Valenciana vamos a intentar, por supuesto, desde la Comunidad Valenciana vamos a intentar, por supuesto, volver a retomar los campeonatos. Te lo lanzo ya. Ya te tenemos la palabrada una. Vale, entonces, nuestra idea, evidentemente, es empezar los deportistas. Lo más importante de este campeonato, con lo que me quedo, es con la cara de felicidad que ponen los deportistas en este campeonato, que es lo importante para nosotros. Entonces, tenemos que empezar a retomar ya después de un año tan duro como ha sido este. Y para acabar, quiero decir una cosa, que desde toda España estamos recibiendo felicitaciones. Muchas gracias. En 15 minutos tendremos resultados. Muchísimas gracias a todos.